Muy bien, alumno. Pregunta final. ¿Por qué el Fútbol Club es el equipo de todos? Porque es para los molestos. Muy pesados. Para los que le dan color. Comimos las milanesas en dos panes. Eran dos acolchados en dos panes. ¡Oh, God! Para los meteorólogos. Cuando la luna está así, ¿qué significa? Que va a llover el día de mañana. Para los que escuchan con la espica. Porque se le cayó solar al water. Para los graciosos. ¡Soy cómico! Para los tóxicos. ¡Dame bola! Para los que se aburren. ¡Amacame que me duermo, pana! Para los piratas. La luna invita a salir a trasnochar. Hay que decir. Para los que tienen hambre. Con el hambre que tengo hasta ahora me comería unos sanguchitos. ¿Y querés que te muestre la foto de la parrilla que me está esperando a mí? Para los que no escuchan. ¡Cómo! ¡Llegado! ¿Dónde? ¡Buenas! Para los que cuidan el peso. ¡Pelá el gasto, que encontré el helado, que sea! ¡Vengan conmigo! Porque jugamos todos. Más que nunca. Cáceres otra vez para Naitan. Naitan pisa la pelota al Fernandino, le mete un lindo. Pasa Jorge Andarracaeta por arriba. Centro de Arracaeta, otro Maxi Gómez, tiró. Junto a tu pasión, a todos lados. ¡Gol! ¡Gol celeste! El equipo de todos. Queremos dar Fútbol Club. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de Fútbol Club. Aquí estamos por Ganímedes FM 100.7 para llevarles este partido que va a cerrar esta fecha de domingo, por lo menos por ahora de domingo, la fecha número 8 de este torneo Apertura, que ha tenido varios resultados interesantes y que hacen que se mueva la tabla un poquito, dependiendo de lo que termine pasando en un ratito nada más, a las 18 horas, donde se va a enfrentar el equipo de Peñarol ante el equipo de Danubio, el equipo de la franja de Mario Saralegui, que viene a intentar remontar lo complicado que ha sido este torneo de Apertura, por lo menos. Y yo creo que confirma, es uno de los equipos que confirma que a nivel internacional han tenido mejores actuaciones los equipos que a nivel local. Lo confirma Danubio con lo que termina pasando en la actividad internacional, más allá de que ha empatado el último partido que jugó, pero de todas maneras está mucho mejor o se observó mejor en la actividad internacional que en la actividad local, donde se encuentra octavo y donde tiene que empezar a sumar puntos. El equipo de Peñarol, que tiene que también empezar a sumar puntos, porque ya lo obligó el equipo de Progreso, que volvió a ganar en la mañana de hoy y sigue más líder que nunca en este momento con 20 puntos. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa con Peñarol, porque como les digo, Progreso está con 20, Peñarol tiene 19, pero tiene la chance hoy de quedarse con los 3 puntos y poder seguir puntero de este torneo Apertura. Ya vamos a presentar a todos los compañeros, ya vamos a seguir con todas las repercusiones de la fecha que se viene jugando y que mañana va a terminar con 2 partidos esta fecha, como les decía, la fecha número 8 del torneo Apertura. Pero bueno, en un rato, yo creo que voy a hacer la cuenta de hace cuánto tiempo que no había un problema en el fútbol uruguayo, que no había un incidente, que no había una pelea, capaz que hace una semana, no mucho más que eso, y volvió a pasar, señoras y señores, nos aburrimos y volvió a pasar, lamentable. Yo la verdad no vi demasiado lo que pasó porque estaba viniendo para acá, pero sí sé que hubo incidentes en el 2-1 de Defensor Sporting ante River Plate, que acaba de terminar hace minutos, que lo acaba de comentar Sofía Mora, Romy Veleda y todos los compañeros desde el estadio Luis Francini, y que realmente han dejado nuevamente espectáculo bochornoso, tanto dentro de la cancha y por supuesto contagiándose para el afuera. Así que hay que ver qué es lo que termina pasando, pero yo creo que a esta altura estamos en 8 fechas de la Apertura y ya hubo 2 problemas importantes en el estadio Luis Francini. Yo no le quiero echar la culpa a Defensor ni mucho menos, pero creo que hay que tomar armas en el asunto porque, ya esto no está bien, esto ya no es normal. Realmente hay que ver qué es lo que pasa y por lo menos tratar de atacarlo de raíz y no con esas sanciones tontas que no le duelen a nadie, porque la verdad no le duelen a nadie las sanciones que ponen, ni a mí me duelen. Entonces yo creo que hay que empezar a ejemplarizar y por supuesto empezar a que le duela al que le tenga que doler, esa es la verdad. Vamos a presentar a los compañeros y ya la locución comercial con Nicolás Rago. Nico, muy buenas tardes para vos.
Muy, pero muy buenas tardes. Lawell, deseo una excelente transmisión. ¿Buscas un sofá para toda la vida? Vení a Tapecería Goldman a hacer realidad el límite de tus sueños. 099-726-787. 099-726-787. Búscanos en Instagram, Tapecería Goldman. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a Macro. Y siempre es negocio Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Baterías Radesca, la primer batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía, elegí Baterías Radesca, más de 80 años con vos. Ruedas de gaucho, 25% de descuento en llantas deportivas de aluminio de gauchada, colocación armado de la válvula, centradores sin cargo. Además, las mejores llantas deportivas de acero, Ruedas de Gaucho, 42 años en General Flores y Boulevard. Partido que, como les decía, comienza a las 18 horas con el arbitraje de Bruno Zaccarello, Lacio Ferreiro, Matías Rodríguez, y en el VAR estará Daniel Rodríguez. Ya observamos a los árbitros haciendo el calentamiento, a Peñarol también haciendo el calentamiento y también al equipo de Danubio que venía llegando y que ya se ubicó también allí en la zona de arriba, en el anillo de arriba de la tribuna Welfi, que realmente fue algo que me ilusionó y me gustó. Como te digo una cosa, te digo la otra. Es lo que digo, lo que viene pasando en el fútbol uruguayo. Todas las semanas hay un inconveniente. Me ilusionó y me gustó que hace un minuto, cuando entraba aquí al estadio Campeón del Siglo, venían llegando también los hinchas de Danubio sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de custodia, ni mucho menos, simplemente con la camiseta, con la camperita de Danubio, así como venían también los de Peñarol. Y me parece que eso es lo que hay que promover. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hace el fútbol en el mundo. Entran todos como seres humanos normales y corrientes con distintos colores y no hay mucho más problema. Pero creo que falta bastante. Falta bastante porque día a día seguimos teniendo problemas y, como lo que digo, lo que pasó hoy, empezó la cancha y ¿qué le podemos pedir a los que están afuera? Es imposible. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que termina pasando en las próximas horas. Vamos a presentar a los compañeros que ya están con toda la información y que voy a empezar con el equipo local. Voy a empezar con la información de Luis Choca con Peñarol y darle las buenas tardes y con preguntarle cómo estuvo ese viaje a Buenos Aires. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Laura. La verdad que un lindo viaje para ver fútbol y disfrutar de lo que es la ciudad de Buenos Aires. A ver, para Luis, estuviste en Rosario y estuviste también en Buenos Aires. No estuve yo en Rosario. Ah, no entendí, perdón. Bueno, ok. ¿Cómo? Bueno, pero lo importante es lo que yo te decía, hay que aprovechar esas experiencias porque realmente no es lo mismo viajar como hincha, es muy diferente viajar como periodista, vivir todo ese proceso, observar y estar ubicado en una situación de trabajo, pero de disfrute también en el exterior con cualquier equipo, ni que hablar con la selección uruguaya, pero con cualquier equipo del fútbol uruguayo realmente da orgullo, así que hay que disfrutarlo y hay que aprovechar esas instancias que nos tocan vivir en esta linda profesión. Luis, contanos toda la información de Peñarol. Con respecto a Peñarol, para este partido, Byron Castillo, el ecuatoriano, tiene para una semana o 10 días, había sufrido un desgarro, pero todavía no tiene el alta médica. Washington Aguirre, que es el arquero titular de Peñarol, tiene un desgarro que lo lleva que tiene 2 semanas todavía para recuperarse. Y con respecto al último 11 que tuvo Peñarol ante Caracas, habría solo un cambio, que es la salida de Eduardo Darias, que no juega hoy y tampoco está convocado por una sobrecarga, y jugará en su lugar el argentino Diego Sosa. Eso con respecto a Peñarol. Bien, y que a propósito, seguramente Luis, más adelante quizás lo vas a compartir, pero el próximo partido, el más inmediato después de este, es precisamente por Copa Uruguay y seguramente ahí sí podamos observar a muchos suplentes, ¿no? A muchos jugadores que normalmente no son titulares en este equipo de Diego Aguirre y que van a enfrentar por las semifinales al equipo de Montevideo City Torque. Vamos, sí, te escucho, decime. Bien, vamos con Nico Rago y continuamos presentando a los compañeros. Cúpulas, estribos, lonas, defensa, consolas, polarizados para todos los vehículos. Al Power Equipamiento, Velar de Voz, 1824, teléfono 2-200-6610.
Estación de servicio Marra Limitada lo espera siempre con una atención personalizada, mini mercado y todos los servicios atendidos por sus propios dueños. Avenida José Valle Ordóñez, 3855, casi Marne, frente a Tienda Inglesa. Estación de servicio Marra Limitada. Comenzar 2024 con un Volkswagen 0 kilómetro Bernard Bergen. Tiene entrega inmediata y además te lo llevas todos los meses con regalos. Bernard Bergen, más de 50 años junto a Volkswagen. Y vamos ahora a presentar a Valentín Puntigliano, que también estuvo por la vecina orilla y que seguramente también disfrutó tanto como Luis toda esa experiencia. Valentín, con toda la información de Danubio, muy buenas tardes para ti. Buenas tardes, Laura. Sí, una linda experiencia y varios días allá desde el otro lado. Desde el sábado hasta el viernes estuvimos ahí. Casi que se queda a vivir prácticamente. Y me hubiese gustado. Pero no trajo alfajores, eso es lo malo. No, nunca traigo regalo para nadie. Bueno, siempre hay una primera vez, así que sigo esperando. Vamos a repasar cosas importantes de Danubio. No podrá contar con Nicolás Rossi por un acuerdo contractual entre Danubio y Peñarol. Recordemos que el futbolista surgido en Peñarol está a préstamo en el equipo franjeado. El danubiano viene a empatar 0-0 con Sportivo Mediano por la Copa Sudamericana. Lo que se refiere al torneo local, el último partido fue ante Progreso el sábado pasado en empate 1-1. Los hinchas de Danubio compraban entradas por 500 pesos los socios, 600 pesos las generales. Y la última victoria de Danubio, atención con esto, fue 2-1 a Liverpool en Belvedere el 10 de marzo. De ese día, Danubio no sabe lo que es ganar por el torneo local. Como limpia la defensa, Grupo Unión, servicios integrales, limpieza para edificio, final de obra y toda limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este, celular 091-314-100. Pizza Gu, pizza Chivito, tabla de fiambre más, el mejor catering artesanal y a la parrilla. Pizza Gu para su feta de evento, 092-221-580, 2481-1580. Pizza Gus, las que gustan más. El juez pide bar, ¿qué bar? Lentes, Barilux, 1 más 1, no óptica, brazo oriental. Luis Alberto Herrera, 3842, esquina San Martín, teléfono 2205-5272, óptica, brazo oriental. Un saludo grande a la gente de Ganímedes FM. Como les decía, estamos a través de la emisora 100.7 llevándoles este partido y esta previa del partido que va a cerrar este domingo de torneo apertura. Por supuesto, mañana vamos a continuar con todo lo que se refiere al cierre de la fecha número 8 con dos partidos que se van a estar jugando a partir de las 6 de la tarde entre Wanderers y el equipo de Liverpool y a las 20:30 horas en el estadio Luis Francini entre Miramar Misiones y el equipo de Nacional con el debut del gran técnico que a propósito hoy en la mañana lo estuve escuchando en algunas programas de televisión local y realmente yo creo que le va a dar algo de color, le va a dar algo pintoresco y distinto al fútbol uruguayo el querido Caruso Lombardi, técnico argentino y además colega, periodista deportivo que la verdad que sabe mucho de esto del micrófono, de los medios y ni que hablar de lo que tiene que ver con estar en la línea de cal, estar dirigiendo al equipo, porque la verdad que me sorprendió para bien y realmente a veces somos nosotros los que ninguneamos tanto el fútbol uruguayo, el fútbol que tenemos, y cuando viene un extranjero lo toma de otra manera, lo hace mucho más profesional y hoy lo escuchaba hablar y no necesitó, me parece, que 3, 5, 10 años para estar acá y entender y saber quién es el árbitro, quiénes son los árbitros nuevos, quiénes juegan por izquierda, por derecha en el equipo rival y así, como decía, progresivamente lo va a seguir haciendo con el resto de los equipos que tiene que ir analizando y que van a ser rivales de Miramar. Me parece que a veces nosotros mismos ninguneamos a este fútbol uruguayo y cuando se ve de afuera se aprovecha y se reconoce mucho más. Ya le voy a dar las muy buenas tardes a Martín Cardoner y quiero saber si coincide conmigo con lo que estoy diciendo y qué espera de este partido que va a comenzar en 15 minutos. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el gusto de saludarte a vos y a todos los compañeros y por supuesto a la audiencia de Fútbol Club hoy a través de Ganímedes FM y de todas nuestras distintas plataformas. A ver, creo que hay algunas cosas que son importantes para tener en cuenta de este partido puntual. Creo que Peñarol es superior a este Danubio, creo que este Danubio no tiene las herramientas para ganarle a este Peñarol, que en individualidades, en juego colectivo,
está por lo menos un escalón por encima. Recién escuchaba a Valentín Puntigliano hablando de la FED, la cantidad de tiempo que hace que Danubio no logra un triunfo, no logra sumar de a tres, venir al campeón del siglo y ganar. Creo que es una utopía, pensando y manejando las alineaciones de uno y de otro, los nombres de uno y de otro, me parece que realmente es una utopía. Además, el juego que han mostrado uno y otro son totalmente distintos, totalmente diferentes. Con respecto al otro tema que estabas hablando, a mí me parece muy bien que Caruso Lombardi venga al fútbol uruguayo. A mí me parece muy bien que Caruso Lombardi, que no puede dirigir en Argentina por haberse metido con los jueces, por haberse metido con el poder, no venga al fútbol uruguayo y dirija. Yo tengo un matiz con el hecho de que nosotros ninguneamos al fútbol uruguayo y que los argentinos lo ven y lo ven de otra manera. Caruso Lombardi no te va a decir el fútbol uruguayo no es bueno. No te lo va a decir porque es el fútbol que le acaba de dar laburo, porque es el fútbol que le acaba de permitir volver a trabajar de lo que él quiere trabajar. Porque él no quiere trabajar de periodista, él quiere trabajar de técnico, y en Argentina no lo puede hacer. Yo lo que creo, sí, es que lo que hace Caruso Lombardi de conocer a los rivales, de conocer a los propios, lo tienen que hacer todos los entrenadores. Es el trabajo del entrenador. Cuando vos asumís en un equipo, vos primero tenés que saber quiénes son tus jugadores, qué características tienen, cómo juegan, qué posibilidades te pueden dar, qué prestaciones te pueden dar. Y por supuesto, tenés que conocer a los rivales. Si no conoce Caruso Lombardi a los rivales, como cualquier entrenador, bueno, está condenado decididamente al fracaso. A mí Caruso Lombardi es un entrenador que me gusta. Me gusta por su personalidad, me gusta por lo que le imprime a los equipos. Ahora, es un entrenador para dirigir equipos que están en la condición que está Miramar Misiones. ¿Sí? Porque es el típico entrenador que te saca las castañas del fuego, que te saca de los pelos de situaciones difíciles. Por eso lo fueron a buscar. Creo que le puede dar mucho a Miramar Misiones, que le puede aportar mucho a Miramar Misiones. Viene de un fútbol distinto, viene de un fútbol donde se mete mucho, pero también donde se juega de una manera totalmente diferente a la que jugamos acá. Yo repito, saludo la llegada de Caruso Lombardi. Creo que era obvio que iba a decir que el fútbol uruguayo es bueno. Bien, Martín. No, yo no digo que haya dicho que es bueno, porque incluso no lo dijo. No dijo que era bueno. Sí hizo apreciaciones que me hacen pensar que hay mucho más para reclamar, y a veces nosotros nos quedamos con lo malo, nos quedamos con el campo de juego que es malo, nos quedamos con el pelotazo para punta para arriba, nos quedamos con que nos falta esto, nos falta aquello, nos falta el otro, y no nos quedamos con lo que tenemos, y con lo que de a poquito va mejorando, y con que capaz que tiene que mejorar más rápido, y capaz que sí, pero qué es lo que tenemos, es lo que se puede manejar con la cantidad de población y con los volúmenes de público que tenemos, y me parece que, hablando por Caruso Lombardi, hablado por Bielsa y hablado por varios otros entrenadores que han pasado por nuestro fútbol y que de repente aprecian más la forma de jugar o saben que es así y que no tenemos que argentinizarnos, porque no vamos a llegar a eso. No vamos, porque acabamos de salir de una semana en la que jugó un equipo uruguayo en otro país y que dijo que no existía una cancha de ese estilo en el Uruguay. Entonces, no vamos a llegar a eso. Pero sí vamos a tratar, y que ojo, capaz que no lo haces vos, Martín, capaz que son otros colegas o lo que yo escucho que dicen o que se ningunea muchas veces al fútbol uruguayo, al futbolista uruguayo, y ni que hablar a las instalaciones que tenemos, es lo que tenemos, es lo que hay. A ver, yo creo que hay una cosa que vos decís que es verdad. Nosotros estamos inmersos dentro del fútbol. Vamos a salir del fútbol un rato. Nosotros no valoramos como valoran los de otro país la rambla que tenemos. Nosotros no valoramos como valoran los de otro país los distintos espacios que tiene Montevideo y el Uruguay. Bueno, con el fútbol pasa lo mismo. Nosotros lo vemos todos los fines de semana. Nosotros todos los fines de semana venimos a la cancha y vemos que la pelota pica distinto, vemos que es un fútbol lento, pero también valoramos, pero también le damos importancia a esos jugadores que hacen que el fútbol mejore, que han venido al fútbol uruguayo para hacer que el fútbol mejore. Y creo que pasa por ahí, valorar las cosas en su justa medida.
ni dejar de reconocer las cosas que están bien, pero tampoco dejar de marcar aquellas que están mal. ANCAP Santa María, Servicentro, Minimercado, lavado de motor y chasis a vapor 24 horas. Teléfono 098-57-9163. Siempre en Garibaldi, José Leterra lo espera. ANCAP Santa María. Conozca los beneficios de la ozonoterapia en Integrale. Usted puede recuperarse de sus lesiones en tiempo récord, reducir el dolor y la inflamación y mejorar su rendimiento deportivo. Consulta al 092-221-333, 092-221-333, Integrale Ozonoterapia. Batería Rameca, la primer batería del Uruguay, por precio, calidad y garantía. Elegí Baterías Radesca, más de 80 años con vos. Estaba repasando en esta previa entre estos dos equipos, Peñarol y Danubio, jugando aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Yo creo que no han tenido aún ningún triunfo el equipo danubiano. Sí ha terminado con empates, pero no ha tenido ningún triunfo a nivel de competencia oficial aquí en el Estadio Campeón del Siglo, el equipo de Danubio. Y habrá que ver cómo se plantea, y siempre en esa mística de los equipos de Saralegui enfrentando a Peñarol y jugando acá en el Estadio Campeón del Siglo. Habrá que ver qué es lo que termina pasando, y es lo que decía Martín. No es el Danubio que tiene el poderío que pudo llegar a tener en alguna ocasión, pero que hoy está bastante diezmado y que tiene de repente algún destello de Papelito Fernández, que es el que le termina sacando a veces los partidos al equipo de la franja, pero que carece bastante de... por lo menos de poder ofensivo y de algunas otras cosas para pensar en que hoy Peñarol no es el equipo favorito. Vamos a ir con lo último de Luis Choca con la información de Peñarol para ir cerrando la previa. Luis. Para cerrar con la información de Peñarol, el jugador Sebastián Cristóforo continúa con la recuperación tras la operación del hombro, tiene para 2 semanas más. Leonardo Sequeira, uno de los jugadores que ha anotado ciertos goles importantes, como en el partido ante Racing, está con una distensión muscular y podría volver contra Boston River en la próxima fecha o contra Atlético Mineiro. Para este partido habrá más o menos 13.000 hinchas aurinegros. Eso con respecto al partido de hoy, pero con los hinchas de Peñarol. Y por último, Laura, ¿usted me deja mandar un saludo importante? Sí, cómo no. Un saludo para mi madre, Eliana, que está cumpliendo años, desde acá. Feliz cumpleaños para Diana, entonces. Espero que esté escuchando Ganímedes FM y espero que le haya traído un regalito de Buenos Aires. Sí, se lo traje. Vamos a mandarle saludos como corresponde a Eliana y avisarle que vamos todos contigo después para ahí al festejo. Todo el equipo va para ahí. ¿Está bien? Bueno, si usted dice... No soy caniche, pero estoy, ¿eh? Estoy, claro. Digo, yo qué sé. El hijo se tiene que haber puesto con una buena fiesta para la madre, ¿o no? Por ahora te diría que no. Bueno, un saludo entonces grande para ella y ojalá que esté disfrutando de su día, que por lo menos por ahora está sin lluvia, que tiene un cielo encapotado, que tiene pronósticos de lluvia. Habrá que ver cómo termina este partido en cuanto a la situación climática, y yo creo que por esa razón también no ha venido del total del público que generalmente acompaña a Peñarol aquí al Estadio Campeón del Siglo. Seguimos con Venta Comercial y cerramos con Vale. Don Mateo Papelería, artículos de oficina y juguetería, Arena y Grande, 2497, teléfono 2270-72. Le valora sus metales, filmetal, reciclaje sostenible, dirección Gowland 126, teléfono 2309-3839, WhatsApp 099-508-450, filmetal.com.uy. Asegurate el recambio para el 2024, Citroën Series Taxi, el más vendido del país en Carrica Automóviles, Boulevard Casi General Flores. Neumáticos Millán, 33 años trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mitas y Eni. Representantes de neumáticos que Millán, 3360. Carlos María Ramírez y Iribar Chever, en la Ruta 5 y Camino Fauquet, 33 años de Neumáticos Millán. Lo último de la información en la previa del equipo de Danubio con Vale. Sí, lo importante para resaltar es que nunca ganó en el Estadio Campeón del Siglo. Dato no menor. Y la última vez que ganó por el torneo local fue el 10 de marzo en Belvedere 2-1 ante Liverpool. Ha
vamos a ver si se cortará o no esta racha negativa del equipo danubiano. Bueno, perfecto, vale, entonces veremos qué es lo que termina pasando. Vamos a repasar antes de irnos con esta previa, ya se viene el partido con Rodrigo Díaz, con Martín Cardoneri, con el trabajo de todos los compañeros, pero vamos a repasar lo que ha sido esta fecha número 8 que ya comenzó en el día de hoy en la mañana y tuvo el triunfo 1-0 del equipo de Progreso ante Deportivo, ante Boston River. Cerro empató 0-0 con el equipo de Fénix en el Trócoli. Deportivo Maldonado, que cayó de local con el triunfo de Cerro Largo, 1-0 en el Deportivo, en el, la ciudad de Maldonado. Y cayó también Rampla, 1-0 ante el equipo de Racing en el Estadio Olímpico. Y hace un ratito lo que decíamos, el 2-1 de Defensor Sporting ante River Plate en el Estadio Luis Francini. Ya se va a venir Peñarol, ya se va a venir Danubio y el relato de Rodrigo Díaz, el trabajo de todos los compañeros aquí por Ganímedes FM. Ya venimos. El País presenta ¿cómo funciona el cuerpo humano? Jugá, divertite y aprendé sobre el funcionamiento del cuerpo humano armando un esqueleto de 1.30 m de altura con todos sus huesos y órganos. Una rigurosa obra desarrollada por profesionales en medicina y científicos internacionales. En cada entrega se incluyen las piezas para armar el esqueleto junto a un divertido fascículo que explica el funcionamiento de nuestro cuerpo. A partir del lunes 22 de abril a 320 pesos. Reservalo ahora y recibí el tomo 1 por solo 159 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Socios Club El País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega. Tapicería Golmar y Macromercado, todo el año es negocio, presentan en 1330 AM el relato de la voz del gol de Uruguay, Rodrigo Díaz, en Fútbol Club. Rodrigo Díaz, fútbol con sabor. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli. Está Caribe con K. Vas a Macromercado y vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K, menos el Macromercado, que siempre es negocio. Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos desde el Estadio Campeón del Siglo para lo que va a ser el partido que van a estar jugando en exactamente 3 minutos los primeros equipos de Peñarol y Danubio a través de Ganímedes FM 100.7, a través de todas las plataformas de futbolclub.uy. El saludo grande para el querido Negro Fabra que nos pone el aire aquí en Ganímedes FM y el abrazo enorme para todos los que nos acompañan en frecuencia modulada. Voy a ser muy sincero y muy onanista en mi comentario primario de esta jornada de domingo, pero qué lindo que se escucharse uno en estéreo. Los que hacemos radio sabemos lo que estamos hablando. Esperamos por lo que va a ser el arranque del fútbol, terminando el sorteo en este momento que se está realizando en el Estadio Campeón del Siglo. Muy, pero muy buenas tardes para el papá de Emma, para Nicolás Rago. Gran trabajo, Nico, en esta tarde en el Estadio Campeón del Siglo. Un informa, por favor, y así va a jugar esta tarde el equipo de Peñarol. Muy buenas tardes, Rodri. El deseo de una excelente transmisión. Informa Smart Drone Soluciones al vuelo. El equipo carbonero que va a tener al número 12, Guillermo de Amores en el arco. El fondo para el 18, Camilo Mayada. El 23 es Javier Méndez. El 4, Guzmán Rodríguez. El 15, Maxi Olivera. Medio campo para el 14, Damián García. El 10 es Gastón Ramírez. Posteriormente estarán por las bandas. El 7, Javier Cabrera. Y el 19, Diego Sosa. El ataque para el equipo de Peñarol va a ser del 8, Leo Fernández. Y el 11, Maxi Silvera. Va a mover Danubio en 2 minutos. 1 de Nico y presento al equipo franjeado. Qué precio que tiene Lugo. Mejor puesto de verduras de Montevideo. Domingo, Anapurú, frente a la terminal Coes. Pedidos al 099-424-478. Una anuncia, por favor, Nico. Y esta va a ser la alineación que tenga esta noche el equipo de Saralegui. Anuncia Bernard Babsen, originalmente Volkswagen. El equipo franjeado que va a tener el arco al número 1, Mauro Goicochea, al fondo. Para el 4, Mirón Ancheta. El 20, Lucas Ferreira. El 3, Matías Fraquea. Y el 22,
Facundo Sarabia, medio campo para el 19, Santiago Romero, el 34, Kevin Lewis. Por las bandas, el 7, Ignacio Pintos, el 8, Cristian Tizón. Atacan el número 21, Lucas San Severino, y el 30, Sebastián Fernández. El equipo que dirige técnicamente el señor Mario Saraí, le recuerdo, Bruno Zaccarillo, Horacio Ferreiro, posteriormente con Matías Rodríguez y Kevin Fonte, los árbitros de campo de juego. Daniel Rodríguez y Richard Trinidad van a estar en el VAR. Pitó el árbitro, arrancó el fútbol en el campeón del siglo. Arrancó con toda la energía de Baterías Rodesca. Presento esta jornada el vestuario del equipo de Peñarol. Buenas tardes para Luis Choca. Gran trabajo, Luis. Estos son los relevos que tiene en esta jornada el técnico Diego Aguirre. Buenas tardes, Rodrigo. En el banco de Peñarol esperan con la 1 Randall Rodríguez, con la 2 Leonardo Coelho, con la 20 Pedro Milans, con la 27 Lucas Hernández, con la 25 Ignacio Sosa, con la 9 Franco González, con la 22 el brasileño Mateus Babi, con la 28 José Neris, con la 30 el argentino Ángel González y con la 33 Nahuel Acosta. Panadería, roticería, confitería Marcela, más de 60 años en Avenida Libertador 1963. Los esperamos con la atención de siempre. Seguinos en Instagram, Panadería Marcela. De Buenos Aires al mundo también llega Valentín Puntigrano en esta jornada. Muy, pero muy buenas tardes. Vale, gran trabajo. Estos son los relevos que tiene Mario Saralegui. El banco de Saralegui está con la 12 José Río, con la 2 Santiago Echevarne, 14 Ramiro Bracionis, 10 para Manuel Monseidio, 15 para Richard Núñez, 17 para Facundo Silvestre, 25 para Axel Montaña, 18 para Gonzalo Bueno, 29 Cristian Franco y 33 Gabriel Leye. ¿Cansado de comprar por Mercado Libre? Que tu compra no llegue en tiempo y forma. Somos lo que estás buscando. Districad, Seneda Logística y Compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. Estamos en este momento en el primer minuto, 25 segundos de fútbol aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Viene Cabrera, Cabrera para la zona de Fernández. Pierde Fernández, la está recuperando Kevin Lewis para el equipo de Danubio. La verdad, creo que la mejor camiseta de Danubio que he visto en años, porque los números se ven claritos, como tiene que ser. Tizón, que buscaba el balón, falta sobre el número 8. Tiro libre va a ser ahora para el Danubio Fútbol Club. Smart Drone, servicio técnico en electrónico. Soluciones rápidas y efectivas. General Flores 2830, teléfono 092-062-626. Smart Drone, soluciones al vuelo. Presento el comentario de esta jornada. Muy, pero muy buenas tardes. Deseo de buen comentario en estéreo, Martín Cardoner. Hola, Rodrigo, qué gusto saludarte, saludar a toda la audiencia de Ganímedes FM. Partido en el que queda claro que Peñarol es mejor futbolísticamente, por lo menos lo expuesto hasta ahora, que el equipo de Danubio. Es momento de mostrarlo en estos 90 minutos. No, busque más tu próximo usado en Palermo Automóviles. Está fina sesión propia y bancaria. WhatsApp 099-22-82-63. Seguinos en nuestras redes Palermo Automóviles. Pelota que va a tener en control Peñarol por la tribuna de enfrente. Aquí la viene jugando Fernández. Fernández cruzó el balón largo. ¿Va a llegar o no va a llegar? Sí, logró llegar Cabrera para evitar que fuera lateral para Danubio. Este que la va tocando más atrás para Camilo Mayada. Es Camilo Mayada que va al avance del balón. La va jugando Mayada para Damián García. Este con Gastón Ramírez. Más atrás aún para el segmento de Méndez con Guzmán Rodríguez. Atención, carpinteros y herreros. Anguerra. Que todo en ruedas, rieles, manijas y artículos para el profesional. General Flores 2327-2209-0007. Rodando con Anguerraje. Al ataque va Peñarol, centro largo que buscaba la proyección por parte de Maxi Silvera. Balón que vuela por el cielo del Estadio Campeón del Siglo y le va a quedar al arquero de Danubio, Mauro Goicoechea. Buscás un sofá para toda la vida. Venía a Tapecería Condman. Hacer realidad el nivel de tus sueños. 099-726-787. 099-726-787. Búscanos en Instagram, Tapecería Condman. La salida que viene siendo ahora para el equipo de Peñarol, venía ejecutando el intento de salida Damián García, la perdió, la está recuperando Cristian Tizón. Arranca Cristian Tizón, el hombre que militara en Huracán Buceo. La juega para Sebastián Fernández. Fernández que viene para Kevin Lewis, mete el cuerpo Camilo Mayada, la perdió, la ganó Kevin Lewis y va Lewis. Lewis para Tizón, centro al medio, no va a llegar Sebastián Fernández, le debe despejar finalmente de manera errática Peñarol por Gastón Ramírez. La dejó sueltas otra vez de Tizón, tribuna Henderson, centró, saca de golpe de cabeza el jugador Guzmán Rodríguez por punto apuesta. Se viene Emiliano Acheta, aquí está el futbolista que militará en Albion, va jugándola para el segmento de San Severino. Este más atrás la va a ganar finalmente Sosa para el equipo de Peñarol. Buscas un sofá para toda la vida. Venía a Tapecería Condman. Hacer realidad el límite de tus sueños. 099-726-787. 099-726-787. Búscanos en Instagram, Tapecería Condman. Salía que va a tener en control ahora Peñarol finalmente por parte del futbolista Fernández. La perdió ahora el jugador Sosa. La está volviendo a recuperar el equipo de Danubio con este largo pelotazo que van ejecutando, buscando a Cristian Tizón. Se escapó Tizón de Damores. Cayó Damores. Sin embargo, se le fue muy larga a Tizón.
La va buscando ahora para el segmento del jugador Ancheta. Centro de Ancheta, muy pasado por tribuna Henderson. La está buscando ahora Facundo Sarabia. Sarabia manda otro centro de golpe de cabeza. La termina despejando Méndez. Recupera Kevin Lewis y va ahora Danubio por Lewis. Lewis para Sarabia. Sarabia con el centro. Le pegó en la cola Mayada. Martín repone Danubio. Peñarol quiere salir jugando. Danubio lo presiona. Por momentos Peñarol no tiene la precisión de otros días y Danubio se aprovecha de ello. Va a venir el remate, señores, que está ejecutando en forma de lateral Sarabia. Sarabia que viene para Fernández, no se entiende. Lateral para Peñarol. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a Macro y siempre es negocio Macro Mercado. Cuanto más compras, menos pagas. Mañana estamos a partir de las 8 de la noche para lo que va a ser 8 y media. El partido que van a jugar Miramar ante Nacional en el Estadio Francini con el debut de Caruso Lombardi. Balón que viene teniendo en salida ahora Javier Cabrera. Javier Cabrera para Leo Fernández. Leo Fernández para Diego Sosa. Contragolpe que va sacando rápidamente Peñarol por Gastón Ramírez. Gastón Ramírez la cruza y va proyectándose Maximiliano Olivera. Busca la espalda Olivera del jugador Sanseverino. Despeja el 21, va a reponer por la Damiani Peñarol. Baterías Radeca, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí Baterías Radeca, más de 80 años con vos. Salida que va a tener Peñarol en forma de lateral, lo va a hacer Maximiliano Olivera. Va jugando con la pelota Olivera, 20 metros más atrás, le dice el árbitro del partido de esta noche, que es Bruno Zaccarello. Maderas Victoria, maderas importadas nacionales, MDF. Martín y Colorado, pedidos al 2-209-24-46, Maderas Victoria. La salida que va a tener ahora Sosa para el equipo de Peñarol, manda el centro, balón que rebota, corner sí o corner no, dice el árbitro, por lo tanto, por la Damiani pegadito al banderín del corner, va a reponer de manos Olivera para el Manja. En la cancha rueda la pelota y en la calle rueda más neumáticos Trea, por rendimiento, calidad de precio, neumáticos Trea, importe de más atrás para Guillermo de Amores. Hay que preocuparse cuando a uno no le funciona. Por suerte no me ha pasado, pero me ha dicho Cardoner que hay que preocuparse. A mí tampoco, nunca me pasó. Por suerte no. Bueno, eso me dijo Cardoner. No entiendo por qué me golpea detrás del micrófono, pero... Y son sus problemas, no los míos. Bernard Berger, más de 50 años. Ahora sí, estamos tranquilos. Concesionario, repuesto, servicio oficial, carrocería y pintura. Visítanos el 8 de octubre de 2792. Bernard Berger, originalmente Volkswagen. Salida que viene teniendo en control Peñarol por Sosa. Sosa que viene para Fernández. Fernández avanza, primera, segunda, tercera velocidad. La busca Fernández. Fernández para Sosa, va hasta el fondo de la cancha. Busca Sosa. El que mete el cuerpo es Ancheta para determinar que esto sea saque de arco para Danubio. Lo va a hacer Goicochea. Cúpulas, estribos, lona, defensa, consolas. Paralizados para todos los vehículos al Power Equipamiento Pilar de Bot 1824, teléfono 2-266-10. Salida que va a tener nuevamente el guardameta del equipo danubiano. Va a ser Mauro Goicochea, que reponga en casi 8 minutos de esta primera parte. Empieza a chispear en el Estadio Campeón del Siglo. Don Mateo Papelería, artículos de oficina y juguetería, Arena Grande 2497, teléfono 2-270-72. Salida que viene teniendo otra vez el equipo de Peñarol en este largo pelotazo ahora, que va recuperando Mayada. Mayada para Méndez. Méndez que viene tocando la pelota para que sea control de Silvera. Silvera que viene para Sosa. Sosa 40 metros más atrás. Va a conectarse con Maximiliano Olivera. Como limpia la defensa. Grupo Unión Servicios Integrales. Limpieza para edificio, final de obra y toda limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este. Celular 091-314-100. ¿Me permite una social, Díaz? Dígame. El saludo para Gonzalo, que ayer organizó un desfile de modas que estuvimos conduciendo en Punta del Este y que es hincha de Peñarol y está acostado, por supuesto, porque está cansado, pero escuchándonos en la radio a nosotros. A todo esto, ¿usted se vistió como Giordano? No. ¿O como no, Cristino? ¿Cómo le gusta más? Camisa blanca, pantalón negro. Después Laura Costa me foilea. El beso grande también para la mamá de Luis, que está cumpliendo años, así que para ella el beso grande. Maxi Silvera que va con el ataque, va a Peñarol. Va escapándose Silvera de la marca de Lucas Ferreira. Cierra bien Ferreira, rebote mediante 9. Le va a quedar al arquero Goicochea. Dígale basta a la artrosis, conozca los beneficios de la ozonoterapia, reduce el dolor y la inflamación. Consulta el 092-221-333, 092-221-333, Integrale Ozonoterapia. Laura, después para cuando estés más tranquilo, vos tenés que tener más claro el tema si hay estilo para presentar un desfile de modas.
si hay diferentes escuelas de presentación de desfile de modas. Guardámelo para después, me dice sí, claro, por afuera del aire. Para el postpartido tenés para hablar con Martín ahí. Le faltó el insulto. Bueno, le dijo, sí, claro, le faltó el, sos tonto. Bueno, no sé, yo soy analfabeto del tema, me apoyo en la gente que sabe. Yo conozco 5 colores, imagínense. Por eso mismo va teniendo la hora nuevamente el equipo de Danubio. Al avance por parte de Ignacio Pinto, centro de Pintos, va cortando Javier Méndez. Revienta la pelota Méndez en casi 9 minutos con 30 segundos. De esta primera parte va recuperándola el equipo danubiano. Sin embargo, será de Gastón Ramírez ahora para Peñarol. El juez pide bar, que bar, lentes para el Lux, 1 más 1, no óptica para Sorrental. Luis Alberto Herrera, 38-42, esquina San Martín, 205-52-72, óptica Brazo Oriental. A todo esto, voy a ir al camarín de Peñarol primariamente. Me voy con Luis para ver qué está pasando con Diego Aguirre en estos 10 minutos, Luis. En estos 10 minutos, recién Diego Aguirre bajó al banco de suplentes para dialogar con Juan Berseri. Todavía los jugadores que se encuentran en el banco de suplentes no han salido a calentar. Por el lado de Danubio, vale, ¿qué es de la vida de Mario Saralegui hoy ocupando el banco visitante del Estadio Campeón del Siglo? Está bordeando la línea blanca punteada. Es lo único que hace, y hablarle a Cristian Tizón. Bueno, pero estamos con movimiento, por lo menos el hombre. Sí, no está seco. Muy bien, pelota que va sacando ahora Cabrera que va para Camilo Mayada que manda al centro, va pasando segundo poste, le sacó el arquero. Está el primero de Peñarol, la cortaron justo. Le quedó a Diego Sosa, puede rematar, pegó en el palo. Viene el tercer tiro por parte de Cabrera, la sacaron justo. Goicochea primero, el travesaño después. Salvaron a Danubio Martín en casi 11 minutos. No fue una jugada demasiado limpia. Sí, por el sector de la derecha, el centro de Mayada. Después, entre tantas piernas del equipo de Danubio, apareció el remate del futbolista de Peñarol. Lo cierto es que aparece un tiro que ataja primero Goicochea. Posteriormente a eso aparece un rebote, aparece una pierna de futbolista de Peñarol, otro rebote más el palo y después la pelota afuera. Aquí viene el taco precioso por parte de Cabrera para Mayada. Se quedó con campo de juego, no. Centro que viene ahora para Damián García. García para Sosa. El balón que va a quedar en las manos de Goicochea. Juro que para mí se ha ido toda la pelota. Pero le va a quedar finalmente al arquero Goicochea, Martín. Para mí también. Desde mi posición, desde acá, de donde estamos nosotros, la pelota había salido en su totalidad del terreno de juego. No dijo lo mismo en línea. Tenemos el mejor precio para sus metales, Film Metal, 50 años responsabilidad metales, Goble 126, teléfono 2309-3839, WhatsApp 099-508-450, filmmetal.com.uy. Gastón Ramírez que va encabezando el ataque del equipo Mirasol, la pierde Gastón Ramírez, vuelve a recuperarla, dice el árbitro que le cometían falta. Al número 10, Carbonero por el círculo central, tiro libre que vamos a tener en 12 minutos con 15 segundos para el equipo de Peñarol. Neumáticos Millán, 33 años, trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mita, Sienio, representantes de neumáticos Getter, Millán 3360. Carlos Manuel Ramírez, el Iba Giverra, sobre ruta 5 del camino Fouquet, 33 años de neumáticos Millán. Es Mayada que va jugándola para Damián García. Damián García que la va tocando para el segmento donde se encuentra Guzmán Rodríguez. Al ataque va Guzmán Rodríguez que viene cruzando el balón por la tribuna de enfrente para Maximiliano Olivera más atrás para Guzmán Rodríguez. Es Guzmán Rodríguez que va al ataque, la viene jugando para Gastón Ramírez. Elegancia de Gastón Ramírez para Diego Sosa, la dejó corta, por eso la va ganando el jugador Pintos que va para Sebastián Fernández. Corre San Severino, arranca San Severino por punta derecha, va jugando el equipo danubiano. 13 minutos de esta primera parte, no hay goles en el Campeón del Siglo. Centro de San Severino, balón que rebota en Guzmán Rodríguez y se va a transformar en tiro de esquina. Corner para Danubio. Es corner de Ruedas de Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Nos vamos a encontrar en la Damiani con la tribuna Welfi. Le va a pegar el futbolista, finalmente va a ser entre Pintos y Facundo Sarabia, uno de los dos va a rematar. Qué precio que tiene Lugo, el mejor puesto de verduras de Montevideo, Domingo Aramburú, frente a la terminal Goes. Pedidos al 099-424-478. La próxima vez que en Sofascore esté mejor la planilla. Bueno, San Severo me dice de fondo, tengo un lío bárbaro. Va a venir, señores, bueno, total, con cuadro cago dos veces por campeonato, me puedo equivocar. Va a venir el remate ahora que va a ejecutar el equipo danubiano, le va a pegar el futbolista Sarabia con la pierna zurda, la dejó pasar. Va a venir el tiro de Pintos, centro de Pintos, viene pasado, golpe de cabeza que venía buscando el jugador Fernández, la va peleando otra vez Danubio por Cristian Tizón, punta zurda, se viene el ex Huracán Buceo, centro, pasó toda la área, de golpe de cabeza la saca Maxi Silvera, complementa Mayada para Peñarol, se complicó solo, lateral para Danubio, lo hará Emiliano 80. Pisa Gu, pisa Chivito, tabla de fiambre más y mejor, catering artesanal en la parrilla Pisa Gu para sujeta de evento, 092-221-580 2481-1580 Pisa Gus, las que gustan más. Aquí va recuperando el balón Danubio por parte del jugador Pintos, debe
tenerla. Maximiliano Olivera está marcándolo. Pintos le comete falta. Pintos, no sé dónde fue la falta, pero bueno, la vio el árbitro. Tiro libre va a ser para Peñarol. Panadería, roticería, confetería Marcela, más de 60 años en Avenida Libertador 1963. Los esperamos con la atención de siempre. Seguinos en Instagram, Panadería Marcela. Le va a pegar en la salida otra vez Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez que viene para Gastón Ramírez. Gastón Ramírez para Maxi Olivera. Largo pelotazo de Maxi Olivera buscando el segmento de Cabrera. Está recuperando el balón. Ahora por parte del jugador Lewis. Lewis que viene para Santiago Romero. La pone a volar Santiago Romero. De golpe de cabeza la regala Gastón Ramírez. Es de Tizón Badanubio. Por parte de Tizón rebató. Esférico que va a pasar unos 10 metros del palo zurdo. Rompió casi el cartel publicitario. Saque de arco. Martín, será para Peñarol. Peñarol está en ese momento en el que tiene buenas salidas, buenos circuitos para abandonar la zona defensiva, pasar a la zona central y luego al ataque. Y posteriormente también tiene algunos errores que son exceso de confianza de algunos futbolistas, como es el caso de Ramírez, que hasta ahora Danubio, con algunos futbolistas como Tizón, como Pintos, como Sansevieri, no ha podido aprovechar. Estamos en 15 minutos de este primer tiempo aquí en el Campeón del Siglo. Estás en Fútbol Club por 1330 AM. Están empatando 0-0 Peñarol y Danubio. Está relatando Rodrigo Díaz en Fútbol Club. A la carga se viene finalmente Cristian Tizón para el equipo de Danubio. Quiere mandar el centro, balón que rebota en Javier Méndez. Se va a perder afuera esta pelota para el lateral que va a ser finalmente el futbolista Facundo Sarabia para Danubio. Aquí está Sarabia con la pelota, la va a poner en juego para el equipo franjeado. Estamos en este momento en 16 minutos de la primera parte. No hay goles en el Campeón del Siglo. Se ha pasado rápido estos primeros 16 del primer tiempo, a pesar de que ha pasado poco en el campo de juego. Va Sarabia con el balón, la va poniendo en juego Sarabia para Kevin Lewis. Saca con golpe de cabeza el futbolista García, manda al centro Lewis, quiere procurar Sansevieri. El golpe de cabeza, la despejan del fondo, le queda Ancheta, remató Ancheta, pique y será de Guillermo de Amores. Hay un hombre sentido en cada uno de los equipos. ¿Tenés empresa que querés triplicar tu venta ofreciendo envío flex en el día? Somos los que estás buscando. Districad, se le da logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. Sentido en Peñarol, el número 4, Guzmán Rodríguez. Y en Danubio, Punti, por favor. El 21, Lucas Sansevieri. Muchas gracias. Smart Drone, te reparamos celulares, no, Butron o cualquier artículo electrónico que te esté fallando. General Flores, 2830, seguinos, smartdrone.uy, Smart Drone, soluciones al vuelo. La salida que viene siendo ahora por parte del conjunto de Peñarol, aquí está Fernández, Fernández para Silvera. Silvera lo quería poner en juego, Fernández, faula, y dos hombres sentidos en Peñarol. Marca en este momento el árbitro Zaccarello, que va a ser, por lo tanto, tiro libre para el equipo de Peñarol. ¿Quiénes están sentidos, por favor, Luis, en el equipo dirigido por ahí? En Peñarol están sentidos el número 11, Maximiliano Silvera, y el número 8, Leonardo Fernández. Muy bien, entonces, muchas gracias. Está detenido el fútbol. Va a haber tiro libre para el equipo de Peñarol. Vamos a ver qué es lo que pasa. En 18 minutos hay mucha charla entre Maxi Olivera y el árbitro del partido cuando la llovina es intensa en este momento. Aquí en la ciudad de Montevideo. Permítame que cierre el vidrio porque si no me voy a terminar ensopando todo. Y ya para eso tengo la salida de este estadio cuando llegue para mi casa, que va a estar lloviendo. Aparte nos llueve de frente a la cabina. O sea, el viento está remolinado como suele estar aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Es una zona abierta y eso genera que tengamos este viento remolinado que pega directamente las gotas de lluvia en el vidrio de la cabina. Hay que llegar seco hoy. Bueno. Va a estar complicado eso, pero quiero opinar sobre la jugada. Lo primero, la falta que cobra el árbitro es amarilla. Lo raspa por completo, desde la rodilla para abajo. Y después, el manotazo es un manotazo que el futbolista de Danubio salta de espalda, abre los brazos y le pega al futbolista de Peñarol. De no ser así, era agresión sin pelota, debió ser roja. Bueno, señores, va a venir el remate entonces para el equipo de Peñarol. Centro que va a hacer Leo Fernández. Balarco pica y será del arquero Mauro Goicochea. Será nuevamente balones para el equipo danubiano en 19. Buscás un sofá para toda la vida. Vení a Tapicería Goldman. Hacer realidad el límite de tus sueños. 099-726-787. 099-726-787. Búscanos en Instagram, Tapicería Goldman. La salida que viene haciendo ahora para el segmento de Lucas Ferreira. Está Lucas Ferreira con la pelota. La va teniendo Lucas Ferreira. Lucas Ferreira que va al avance otra vez para el segmento donde se encuentra Kevin Lewis. La perdió
pidió Lewis sin falta, dice el árbitro. Por eso Leo Fernández zafó del guadañazo. Lo ve corriendo a Maxi Silvera. Y es Leo Fernández contra el mundo. Arranca Fernández, que pase bárbaro para Silvera. No es el primero de Peñarol. Silvera Goicochea. El arquero la tapó con la cara cuando estaba inhabilitado el jugador carbonero. Es lo que marca Ferreiro. Será tiro libre para Danubio, Martín. A ver, parte por parte. La jugada de Fernández, un espectáculo. Una claridad para trasladar la pelota y dar el pase en el momento justo, que la tienen solo los que son buenos. Y después, la definición de Silvera. Al cuerpo del arquero, como se decía antes, le tiró al bulto. Y la verdad, fue una definición que no es propia de un 9 de Peñarol. Bueno, atención carpinteros y herreros, Ango Herrajes, todo en ruedas, rieles, manija y artículo para el profesional. General Flores 2327, 2209-0007, rodando con Ango Herrajes. Y aquí la va sacando Gastón Ramírez que va para Damián García, mete el cuerpo Ancheta para un lado y para el otro, va sacando Ancheta al esférico para el equipo de Danubio. Aquí la tiene Ancheta, primera, segunda, tercera velocidad, va jugando Ancheta con la pelota, logra filtrar el pase a la nada, será de Camilo Mayada. Mayada presionado por dos camisetas danubianas, recupera el balón, le viene jugando para donde está Damián García, que está Damián García con la pelota, va jugando Damián García, García que va para Maximiliano Olivera. Maximiliano Olivera más atrás, le va a quedar a Guzmán Rodríguez ahora en Peñarol. Buscas un sofá para toda la vida, vení a Tapicería Goldman, así es realidad el límite de tus sueños. 099-726-787, 099-726-787, buscanos en Instagram, Tapicería Goldman. De golpe de cabeza va sacando la pelota el jugador Emiliano Ancheta, se pierde al lateral que hará finalmente el equipo de Peñarol por la tribuna de enfrente. Es Maximiliano Olivera que la va a jugar en 20. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a Macro y siempre es negocio Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Tengo tiempo para irme con Luis Choca, volver al banco de Peñarol, Luis, para ver qué está pasando con Diego Aguirre en el camarín Mirasol. Tras la lluvia que está cayendo recientemente, Diego Aguirre se encuentra viendo el partido desde el banco de suplentes. Por el lado de Danubio, ya voy en instantes con Valentín. Pelota que viene para Maxi Silvera, la dejó pasar y por lo tanto pica Gastón Ramírez. Saca Matías Franquia para el equipo danubiano. Recupera de golpe de cabeza García. García que viene buscando el segmento donde está Maxi Silvera. Contragolpe que va encabezando. Ahora para el equipo danubiano, Sebastián Fernández. Fernández que viene para Sanseviero. Sanseviero se escapa de la marca de Guzmán Rodríguez. Cayó Sanseviero, no pasa nada. Dice el árbitro del partido, saque de arco que va a ser de amores para Peñarol. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a Macro y siempre es negocio Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Por el lado Vale del Banco de Danubio, ¿qué es de la vida de Mario Saralegui? Está bordeando mucho la línea que más se acerca a la de campo de juego. Además de que le da muchas indicaciones a Tizón y a Sebastián Fernández. Los suplentes nada todavía, Punti, ¿no? Todos guardados. Todos quietos. Hasta Rubén Paz está quieto, el asistente. Batería Radeja, la primera batería del Uruguay. Por precio, calidad y garantía, elegí Batería Radeja, más de 80 años con vos. Largo pelotazo que de golpe de cabeza está despejando ahora finalmente el jugador Sarabia. Tizón la pone a volar por el cielo del campeón del siglo. Lateral que hace Cabrera, Cabrera para Mayada, tres cuartos de campo de juego. Ecuador tenemos de esta primera parte. La viene jugando para el segmento donde está Leo Fernández. Elegancia de Leo Fernández que zafó de la marca y también del guadañazo va Fernández. Fernández que viene para Diego Sosa. Diego Sosa remató al arco. Le pegó directamente a la mitad de la Cataldi. Saque de arco va a ser ahora para el equipo Danubio. Ruedas de Gaucho, 25% de descuento, llantas deportivas de aluminio de gauchada, colocación armada a la válvula, centradores sin cargo, además las mejores llantas deportivas de acero. Ruedas de Gaucho, 42 años en General Flores y Boulevard. Le va a pegar a la pelota ahora el guardameta Mauro Goicochea, va a salir desde el fondo Danubio. Estamos en 23 minutos, ya le dije que estamos en la segunda mitad de este primer tiempo. Largo pelotazo que viene ejecutando Goicochea, Goicochea para Sarabia, Sarabia para Sebastián Fernández. Sebastián Fernández ante la presión del jugador Javier Méndez logra derivarla para Cristian Tizón. Cristian Tizón que manda el centro, viene para la zona donde está Pintos. El pase de Pintos fue de memoria, por eso le va a quedar a Guillermo de Amores ahora en Peñarol. Cúpulas, estribos, lonas, defensa, consolas, paralizados para todos los vehículos. Al Power Equipamiento, Pilar de Voz, 1824, teléfono 226610. La salida que viene teniendo Gastón Ramírez que la va a tocar para donde está ahora Méndez, Méndez que va para Damián García, aquí juega Damián García que va para Diego Sosa, para la Llovizna en el campeón del siglo, va teniendo la Diego Sosa, Sosa que viene para el segmento de Gastón Ramírez. Aquí está Gastón Ramírez filtrando el balón largo para Olivera. Olivera con un pase de caño hermoso para Diego Sosa. Centro de Sosa para Silvera. La terminó despejando Franquia para el equipo danubiano. Contragolpe que va encabezando Lewis. Más atrás para la zona de Lucas Ferreira. Martín Cardoner. Acabo de ver pasar un avión que estaba llegando al aeropuerto de Carrasco. El partido está como ese avión. El vuelo es bajito. No tiene gran espacio para la creatividad.
un partido que prometía mucho más. Son las 6:30 de la tarde. ¿Y qué puede estar llegando hasta ahora al aeropuerto de Carrasco? ¿Será algún vuelo de Asunción o Buenos Aires? No sé. No sé, o sea, estoy tratando de pensar, No sé, el avión era bastante grande. No sé ¿De si color? Era de algún lado. El color no le puedo ver de acá. ¿Qué quiere? No, está, pero pará. Blanco, algún vivo. Ah, ¿qué te crees que tengo? Pero si es blanco y rojo de acá lo ves y estamos a. Pero no, no le vi el color. ¿Qué quiere que haga? Lo vi bajando. ¿Qué quiere que haga? Como peleador. El partido. No me lo enojan los árbitros, me lo enoja usted. Aquí va con la pelota Fernández, sacó una marca, 2-3, buen movimiento de Fernández individual, hizo toda la jugada, viene para Maxi Silvera. Deja seguir, Zaccarello retrocede porque cobra falta previa. En tres cuartos de campo de juego, frontal al arco de Goicochea, Martín, tiro libre en 25 para Peñarol. ¿Dónde quiere cobrar la falta? La falta que existió, ¿existió al borde del área? No atrás. ¿Qué falta? ¿A qué falta fue hacia atrás? La falta era al borde del área. Cuando lo pechan, no lo dejan pasar a Fernández. Ahí sí era la falta. Atrás no. Comenzó el 2024 con un Volkswagen 0 kilómetros. Bernard Bergem tiene entrega inmediata y además todos los meses te lo llevas con regalos. Bernard Bergem, más de 50 años junto a Volkswagen. Aquí va a venir con el balón, señores, para el equipo de Peñarol. Me dice mi amigo Héctor, de Óptica Brazo Oriental, que pase a visitarlo Luis Alberto de Reyes San Martín, que dice que fue falta. Digo, simplemente por la duda, digo, capaz que le hacen unos lentes gratis y todo, así que digo, no. Pero falta, yo comparto que falta fue, pero para mí la falta no fue ahí, fue más adelante. Vamos era más a ver. Cerca del área. Vamos pero a ver, señores. Si la oferta está para mí también, para ir a su óptica. Hable con Héctor, siempre lo va a recibir bien. Vamos a ver el remate que va a ejecutar Leo Fernández. Si hace este gol Leo Fernández, capaz que le hace un descuento. Va a venir bueno. El remate que va a ejecutar Leo Fernández para el equipo de Peñarol. Tres cuartos de campo de juego. Saludo grande para Héctor, para todos los amigos de Óptica Brazo Oriental. Palo izquierdo de Goicoche, que está regalado. En 26 minutos de esta primera parte quiere la apertura del score. El conjunto que dirige Diego Aguirre todavía no da la orden el árbitro del partido. Estamos hablando de Bruno Zaccarello. Va a venir el remate que va a ejecutar Leo Fernández. Proceda, remató Fernández, pegó en la cabeza de la barrera. Le está quedando ahora al cangrejo Javier Cabrera. Javier Cabrera que va con el balón, la regaló a Tizón, contragolpe de Danubio, va jugando la Cristian Tizón, en primera, segunda velocidad la va jugando Tizón que avanza, sin embargo lo corta Fernández, no pasa nada, dice el árbitro, cobró y por lo tanto será tiro libre para el conjunto danubiano, Martín. Vamos a decir las cosas como son, no había distancia en la barrera debía estar donde estaban los dos futbolistas de Peñarol y la barrera de Danubio estaba dos pasos más adelante. ¿Qué terminó pasando? El tiro de Fernández rebota en la barrera. Como limpia la defensa, Grupo Unión, Servicios Integrales, limpieza para edificio, final de obra y toda la limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este, celular 091-314-100. 27 son los minutos que estamos teniendo de esta primera parte de salida que va ejecutando el equipo carbonero por De Amores que viene para Javier Méndez. Méndez que va tocándola para el segmento donde se encuentra el futbolista Damián García. García con Mallada, 30 metros más atrás, la conexión será otra vez con el que viste de negro, el arquero de Peñarol, Guillermo De Amores. Pizza Gu, pizza Chivito, estable de fiambre y más, el mejor catering artesanal en la parrilla Pizza Gu para su feta de evento, 092-221-580-2481-1580. Pizza Gu, las que gustan más. La salida que va haciendo ahora finalmente el futbolista Guzmán Rodríguez para Javier Méndez. Méndez que manda largo el balón, mata de pecho Maxi Silvera. Silvera que va ahora para el segmento donde está Mallada. Mallada con Cabrera, Cabrera con Maxi Silvera. Silvera para Damián García. Cruzó la pelota, Damián García la regaló. Le queda Leo Fernández. Leo Fernández que va ante la marca del jugador Pintos, tocándola para el segmento de Damián García. García que viene para Cabrera, el ataque va Javier Cabrera hasta el fondo de la cancha, la va buscando el 7, se escapó Cabrera, centro al medio, buscó a Silvera con una jugada de karateca, la pelota que pasó algo lejos del palo derecho, inteligente recurso por parte de Silvera, saque de arco, Martín, va a ser para Danubio. Una buena jugada de Peñarol, una buena sucesión de pases, una buena sumatoria de pases, 2, 3, 4 jugadores, después hay un pase erróneo de García, pero la recuperación rápida de Peñarol en tres cuartas canchas rival. Otra vez para Cabrera, que se está transformando en el eje fundamental del avance de Peñarol por la derecha. El centro bien metido, el giro en el golpe de cabeza por parte de Silvera. Se va un poco ancho, pero Peñarol hizo buena jugada. Aquí al ataque va otra vez el equipo carbonero, la viene jugando el futbolista Sosa para Gastón Ramírez. Gastón Ramírez que va en primera, segunda velocidad, se metió en el embudo Gastón Ramírez, la perdió Ramírez. Contragolpe de Danubio que va encabezando Pintos que viene para Sebastián Fernández. Fernández toca hacia Kevin Lewis, va Kevin Lewis, el ex hombre de Peñarol y de Sudamérica. Recupera ahora Sebastián Fernández más atrás para la zona donde está el jugador Pintos. El juez pide VAR, que VAR, lentes, VAR y Lux, 1+1 en óptica, brazo oriental. Luis Alberto Herrera, 38.
8.42, esquina San Martín, teléfono 2205-5272, óptica brazo oriental. Salida que viene teniendo ahora finalmente Damián García, largo pilotazo de Damián García, va matándola en el pecho justamente ahora con su pie izquierdo el jugador Fernández, centro, balón que rebota y se va a transformar en tiro de esquina para Peñarol. Con de ruedas y gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Nos vamos a encontrar concretamente en las tribunas Damián y con Cataldi cuando estamos en 29.10. ANCAP, Santa María, Servicentro de Mercado, lavado de motor y chasis a vapor, Gomería, 24 horas, teléfono 098-57-9163. Siempre en Garibaldi, José Leterra, lo esperan ANCAP, Santa María. Qué mal que la jugaron, por lo tanto el contragolpe va a quedar ahora Sanseviero. Y el ataque va Danubio, cuando vuelve a recrudecer la lluvia está Sanseviero, viene el centro, al medio, será del arquero Guillermo de Amores Martín. Qué mal centro, qué mal jugó esa pelota quieta Peñarol. Terminó en un contragolpe que obviamente no pasó absolutamente nada porque estaba solo el futbolista de Danubio cuando la metió hacia el medio. Llegaron muchos más hombres de Peñarol, incluso el arquero, que el de Danubio que venía peleando por llegar al balón. Volvió a llover, Díaz. Y fuerte en este momento en el Estadio Campeón del Siglo. Estamos en 30 minutos del primer tiempo. Estás en Fútbol Club por 13.30 AM. Están por ahora igualando 0-0 Peñarol y Danubio. Está relatando Rodrigo Díaz en Fútbol Club. Salida que viene teniendo Cristian Tizón ahora para el equipo danubiano. Va jugando Tizón con la pelota, va a la zona media. Por aquí la viene teniendo Kevin Lewis. Kevin Lewis es presionado por dos hombres de Peñarol. Logra filtrarla a Lewis. Y Lewis que va para la zona del jugador Sarabia. Viene el centro de Sarabia al medio. La está despejando García. Vuelve a meterse Lewis embistiendo para el balón. Sin embargo, la está recuperando Mayada para Peñarol. Conozca los beneficios de la ozonoterapia. En Integral usted puede recuperarse de sus lesiones en tiempo récord, reducir el dolor, la inflamación y mejorar su rendimiento deportivo. Consulte al 092-221-333, 092-221-333, Integrale Ozonoterapia. Me voy a ir al camarín de Peñarol después de esta jugada. Gastón Ramírez, que zafó del guadañazo. No, no zafó nada, se le dio de bomba, Fraquia. Y hay falta, señores, sobre el número 10, Carbonero. Tiro libre que va a ejecutar el equipo Mirasol, que va a salir ahora en breves instantes. Va a venir el remate que va a ejecutar justamente el equipo Peñarol por parte del futbolista Leonardo Fernández. Va a rematar el hombre de la camiseta número 8. ¿Qué pasa, por favor, señor Luis Choca? Me voy otra vez a Peñarol. ¿Quién estaba sentido? El que estaba sentido era el número 10, Gastón Ramírez. Diego Aguirre, que ahora está viendo el partido de campera. El negro Tito, el utilero, se le alcanzó. Recordemos que al comienzo del partido estaba viendo el partido con una remera de manga corta. Muy bien, voy a ir al tiro libre entonces del equipo de Peñarol. Después me voy con Valentín Pelota, que va a ejecutar el futbolista Leonardo Fernández. Estamos en este momento en 32 minutos de esta primera parte a través de Ganímedes FM 100.7, todas las plataformas de Fútbol Club. Mañana volvemos por Fénix para Miramar y Nacional. Centro que viene de Fernández, pasado. Golpe de puños de Goicochea, balón que todavía sigue vivo, la está sacando. Con golpe de puño finalmente el futbolista Sarabia para el equipo danubiano, se pierde afuera. Lateral para Peñarol, que lo va a hacer Diego Sosa. Juega rápidamente Sosa con la pelota. Ya me voy con Valentín, porque la va teniendo Sosa. Se la va a dejar para Maximiliano Olivera, lateral que va a ser Maximiliano Olivera. Ya repaso en amarilla también en qué anda Saralegui. Balón que va más atrás para Damián García. Es Damián García que juega por la tribuna Damianí para el segmento donde se encuentra Camilo Mayada. El ataque va Peñarol por Mayada, casi 33 de la primera parte. No hay goles en el campeón del siglo. Más atrás Mayada, va con Méndez, que es de la vida del banco de Danubio, ¿vale? ¿Quién fue el amonestado en el equipo de Saralegui? El número 3, Matías Fraquia. ¿Y en qué anda Saralegui, Punti, con la lluvia? Y volvió a pararse la punta. El vértice de las dos líneas blancas en este momento. Muy bien, ¿y los suplentes salieron o no salieron? Ahora sí, pero en tandas. Baterías Radesca, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí Baterías Radesca, más de 80 años con vos. Buscaba la pelota nuevamente Peñarol en la salida con este tiro libre que va a ser Gastón Ramírez. Estamos en casi 33 minutos de esta primera parte por hora. No hay goles en el Estadio Campeón del Siglo. Balón que viene teniendo en control Cabrera. Cabrera que la pasa larga para Leo Fernández, la perdió, la está recuperando Danubio. Con este pase largo del Colo Romero, Romero que va para Sebastián Fernández. No puede Sebastián Fernández, le va a quedar a Lewis. Lewis que va al ataque ahora para el equipo de Danubio, jugándola para la zona de Pintos. Pintos va a rematar de afuera, tiro Pintos, pique y será de Guillermo de Amores en 34. Don Mateo, papelería, artículos de
de oficina y juguetería en la Grande 2497, teléfono 2270-72. La salida que va a ser por parte del equipo carbonero por Maxi Olivera. Olivera que va teniendo toque de balones para donde está ahora Gastón Ramírez, Beso Grande, Paralito y Paraída, que están en el norte del continente. Balón que va teniéndola para donde se encuentra Gastón Ramírez. Largo pase de Gastón Ramírez, va cortando la Luca Ferreira. Presiona Maxi Silvera, ganó Silvera, todo legal, dice Zaccarello. No, dice Zaccarello, había falta. Se lo montó arriba literalmente Silvera. Tiro libre será para Danubio, Martín. Para mí, a primera vista, no fue falta. Quiero verla, pero para mí no fue falta. El futbolista de Peñarol lo que hace es empujar, pero en la búsqueda de la pelota, no es que lo empuja para desequilibrarlo. Va a buscar la pelota, se encuentra con el jugador de Danubio, que le pone el cuerpo por delante. Para mí no debió ser cobrada como falta. Aquí está recuperando la pelota el hombre de la camiseta 19, la viene teniendo Diego Sosa. Sosa que viene jugándola para Maxi Silvera, muy retrasado Silvera en el campo de juego, la viene tocando para Méndez, largo pase de Méndez, sin embargo de golpe de cabeza la saca Sarabia. Aquí la está volviendo a recuperar el equipo carbonero por parte de Mallada, deja suelta Mallada, es de Lewis, otra vez es de Mallada. Mallada lo pone a correr a Cabrera y a las espaldas de Sarabia ganó Cabrera, se viene Peñarol. Cabrera con el centro pasado, no puede Maxi Silvera, la despeja de golpe de cabeza Lucas Ferreira, le vuelve a quedar a Cabrera, Cabrera que viene para Leo Fernández, se escapó Leo Fernández, el centro que viene al medio, Diego Sosa hasta el primero. ¡Gol! 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 De Peñarol apareció Diego Sosa, el 9 fantasma, en una jugada donde se escapó Fernández por la punta derecha, mandó el centro Luis Silvera que no llegó arrastrando la marca del jugador Lucas Ferreira para que Diego Sosa en el punto penal dijera permiso, no, correte, remató Goycochea que llegó a desviarla, pero sin embargo se metió a la pelota en el arco del guardameta danubiano. En 35 de esta primera parte vas a ganar Peñarol 1-0 ante Danubio, y la jugada tiene que tener antes de esa última parte una parte justamente para mí el mejor jugador de Peñarol hasta ahora, que es Cabrera. Cómo primero elabora él, cómo luego de su centro que lo despeja la defensa de Danubio, él va a buscar el balón y le cede la pelota para que entre corriendo como perico por su casa, ganándole la velocidad al defensa Fernández. El centro de Fernández no es un centro paralelo, es un centro hacia atrás, y ese centro generalmente, decían los de antes, termina en gol. Es el famoso centro de la muerte, porque aparece Diego Sosa, que desde el sector izquierdo se vino hacia el medio para cortar, para entrar, para pisar el área, rematar fuerte, vencer la resistencia del arquero de Danubio y marcar la apertura del score. Gana Peñarol por 1-0 en su casa. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Recupera la pelota ahora Peñarol concretamente por Maxi Olivera. También queda Peñarol con este resultado en la punta del campeonato. Balón que viene teniendo Sosa, Sosa para Maxi Olivera. Olivera que va cruzando el balón de la tribuna. Damián y la Henderson la busca. Cabrera va a salir del fondo. Matías Fraquia para el equipo de Danubio. Ya me voy a la zona baja porque Sebastián Fernández lo pone a correr a Tizón. Contragolpe de Danubio. Cierra Mayadá. No pasa nada, dice Zaccarello. A todo esto, me voy primero con Luis Choca. Voy a ver qué pasa en el banco del equipo de Aguirre. ¿En qué pasa en Peñarol con esta apertura del score? Se gritó con todo este gol de Diego Sosa, el gol del argentino, que es el primer gol en Peñarol. Había marcado por última vez en la fecha 7 del torneo intermedio del año pasado con Racing en la victoria del Cervecero por 2-0 ante Deportivo Maldonado, en lo que fue el último partido como profesional del jugador Cervecero, el Gonzalo el Lalo Aguilar. Dele valor a sus metales, Filmetal, Reciclaje Sostenible, dirección Cobran 126, teléfono 2309-3839, WhatsApp 099-508-450, filmetal.com.uy. Salida que va a tener ahora del fondo Guzmán Rodríguez que viene para Javier Méndez, al ataque va Peñarol por Méndez, Méndez para Silvera para Fernández, busca Fernández, no pudo tirar el taco, la ganó Kevin Lewis, el contragolpe será danubiano, con este largo pelotazo que va buscando la proyección de Sansevieri, sale de Amores, la regaló a Sansevieri, se la llevó puesta a Sansevieri, lo salvó la campana de Amores, saque de arco Martín para Peñarol. De Amores está cometiendo algunos errores infantiles. Algunas veces no sale cuando tiene que salir. Esta vez salió indeciso. Había que pegarle mucho más fuerte. Había que evitar ese rebote. No evitó el rebote. Diga que salió para otro lado. Mire si salía para el arco.
Asegurate el recambio para el 2024. Citroën CLS Taxi, el más vendido del país en carreras automóviles, Boulevard, casi General Flores. ¿Cómo se llama el amigo que está filmando? No tengo ni idea. ¿Cómo anda, mi amigo? Muy bien, Emanuel Ramírez de Televisa México. Muchas gracias, Emanuel, vamos arriba. Bienvenidos a Uruguay. Aquí ya va sacando la pelota otra vez el equipo de Peñarol. Esférico que viene sacando Gastón Ramírez de golpe de cabeza, este que viene moviéndola para Cabrera. No puede Cabrera contener el esférico. Por lo tanto, esto va a transformarse, Nico, en lateral para el equipo danubiano. Que me saque el perfil bueno, No, que tenga no se preocupe. No sé cómo conseguir un perfil bueno, pero bueno. Qué precio que tiene Hugo. Mejor puesto, verduras de Montevideo. Domingo Aramburú frente a la terminal Goes. Tienes el 099-424-478. Elegancia pura por parte del futbolista Lewis. Lewis que va moviéndola para donde está ahora Sebastián Fernández, este que la juega para Sarabia. Sarabia con un precioso pase al pecho de Pinto, sete para Cristian Tizón. Invierte el orden y va Tizón atacando para la zona de Milón. Ancheta va, Ancheta para el equipo danubiano. Centro de Ancheta, busca Pinto de golpe de cabeza, la va despejando finalmente el futbolista Méndez, se metió en el embudo Gastón Ramírez, el remate de Ancheta, balón que está despejando con su humanidad el futbolista Guzmán Rodríguez. Centro que va largo ahora, la va moviendo para Tizón, no va a llegar Cristian Tizón y por lo tanto esto se transforma en saque de arco que va a hacer el equipo de Peñarol. Martínez, Danubio tiene en el futbolista Tizón en su número 8, el que cabeza cada vez que Danubio tiene una intención ofensiva, pero aparece un integrante, un futbolista que viene desde atrás como Ancheta y que tiene la intención siempre de rematar. No lo hace bien, rebota en más de una oportunidad. Peñarol se salva. No sabíamos que teníamos a Julio Iglesias de la locución, que pide que lo saquen con el buen perfil. Mirá vos. Bueno, levanta como Julio Iglesias lo que pasa. A todo esto, Valentín Puntigliano, ¿qué de la vida? ¿En el banco de Danubio después del tanto del equipo de Peñarol? ¿En qué anda Mario Saralegui? Calientan con más intensidad ahora los suplentes. Mario Saralegui quedó seco. Esa es la realidad. Aquí está en este momento siguiendo el fútbol, la va buscando el futbolista Damián García, se detiene y todo. Hay un jugador muy sentido en el centro del campo de juego. No sé si, Luis, llegaste a ver de quién se trata, por favor. El jugador que está sentido en Peñarol es el número 11, Maximiliano Silvera. En el banco de suplentes de Peñarol, ahora los jugadores que estaban en el banco se encuentran calentando. Panadería, roticería y confitería Marcela, más de 60 años en Avenida Libertador 1963, los esperamos con la atención de siempre. Seguinos en Instagram, Panadería Marcela. Pobre Cardona, no salió en la filmación. Y ahora le va quedando a Camilo Mayada. Mayada que va, hizo un autopase. Mallada, se viene Peñarol por Mayada, remató Goicochea, que la contiene, se quedó sin pilas Mayada. Cuando llegó al área, Martín, le va a quedar al arquero de Danubio. Voy una jugada para atrás y después voy a esta jugada, la anterior, la falta sobre el futbolista Silvera, era para amarilla y algo más también capaz. Y lo otro, ¿no fue penal contra Mayada? ¿No le agarran de la camiseta? Aquí va teniendo control de la pelota finalmente Fraquia. Fraquia que va con el balón. Aquí está Fraquia. Fraquia que la va tocando más atrás para el segmento donde se encuentra finalmente el futbolista Santiago Romero. En posición de libero Romero. Romero que viene para Lucas Ferreira. Se escapa Lucas Ferreira de la marca del futbolista Diego Sosa. Le mete el cuerpo Gastón Ramírez. Le tiró todo el cuádriceps para cometer falta. Y esto va a ser tarjeta amarilla. Es lo que dice el árbitro Zaccarello. Tiro libre. Va a ser para el conjunto de Danubio. ¿Quién es el amonestado, por favor, Luis? El amonestado en Peñarol es el número 10, Gastón Ramírez. Muy bien, muchas gracias. Va a continuar el fútbol con este tiro libre que va a hacer el conjunto de Danubio por parte del Colo Romero. Panadería, roticería, confitería Marcela, más de 60 años en Avenida Libertador 1963. Los esperamos con la atención de siempre. Seguinos en Instagram, Panadería Marcela. Aquí está con el balón Emiliano Ancheta. Emiliano Ancheta que va con el pase precioso para el segmento donde se encuentra finalmente Kevin Lewis. Lewis que va más atrás. La viene jugando para Ignacio Pintos. Ignacio Pintos que va tocándola para Lewis. Lewis avanza con el balón. Está rodeado de hombres de Peñarol. La juega para Pintos. Pintos que baila para un lado y para el otro. Bueno, el movimiento de Pintos. Centro pasado. Viene para la zona de Sarabia. Sarabia que remató el medio. No puede Sebastián Fernández y por lo tanto el contragolpe lo encabeza ahora Diego Sosa para Peñarol. 43 jugamos del primer tiempo. Le voy a hacer una cosa. Diga. Que usted tenga que tener claro. No salí en la filmación por un tema de derecho de imagen. No, yo te voy a explicar una cosa. No salí de la filmación porque me estaban firmando de este perfil. Con la nariz no, ah, no se veía. Nazareno Cruz y el Lobo. Exactamente. Era eso. Ah, está, es buena la pregunta. La viene jugando rápidamente otra vez el conjunto de Danubio. Buen pase, buscando el segmento de Cristian Tizón. Mete el cuerpo Camilo Mayada para reventar la pelota desde el fondo del equipo de Peñarol. ¿Sabés lo que dicen de los narigones, no? Sí.
No sé, dígale tres filas más arriba, a mí no me diga nada. Le va quedando la pelota para Lucas Ferreira. Lucas Ferreira para Goicochea. Goicochea que va recuperando el balón. Aquí está Goicochea reventando la pelota larga para el segmento donde se encuentra Pintos. No va a poder Pintos porque de golpe de cabeza la saca Guzmán Rodríguez. Cuando no funciona el plan A hay que buscar el plan B. Por eso Danubio hace este lateral por Lucas Ferreira. Mientras sea fila para arriba, no fila para abajo, no hay problema. Cansado de comprar por Mercado Libre, que tu compra no llegue en tiempo y forma, somos los que estás buscando, Districat. Serie de logística y compromiso para tus envíos, Districat. Movemos lo que importa. Ahora sí que llueve a Valdés en el estadio campeón del siglo. Balón que viene teniendo en control el futbolista Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez para Gastón Ramírez. Gastón Ramírez que viene para Silvera. Taco de Silvera, que sin embargo es interceptado por Sarabia. Sarabia revienta la pelota. Me parece que el viento está jugando en estos momentos del partido también a favor de Peñarol, porque ese remolino que hizo la pelota genera el lateral para el equipo Mirasol. Eso mismo te iba a señalar. Que llueve con viento y el viento favorece al equipo de Peñarol. Lo cierto es que el equipo carbonero sigue, Rodri. Y ahora la va teniendo por parte de Fernández. Fernández para Sosa, lo ve picar a Maxi Olivera, va a Peñarol. Maxi Olivera va a mandar el centro de la muerte para Silvera. No llegó Silvera, tampoco Goicochea. Se salvó el equipo danubiano. Martín en casi 45, lateral para la franja. Excelente pase para que subiera el número 15, para que subiera Olivera. Metió el centro, para mí demasiado potente. Igual hubiese hecho el intento Silvera de poner la cabeza, capaz la desviaba y se transformaba en el segundo. Smart Drone, servicio técnico en electrónica, soluciones rápidas, efectivas. General Flores, 2830, teléfono 092-062-626. Smart Drone, soluciones al vuelo. Yo le diría que tengo mi duda de si era gol o lo desnucaba. Yo creo que era una de las dos cosas, no iba a pasar menos de eso. ¿Era gol o qué, perdón? O lo desnucaba. Ah, bueno, capaz que sí, pero bueno, pone la cabeza. Mientras sea gol. Son nueve. Sí, así. Balón que va a venir en forma de lateral ahora para el equipo carbonero. ¿Hasta qué minuto vamos, por favor, Luis? Se va a jugar un minuto más. Pelota que va a tener en control finalmente Méndez. Méndez que viene abriéndola para donde está Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez para Damián García. Va Damián García con el esférico. El ataque va Peñarol. Damián García que manda la pelota larga. Va para el segmento donde se encuentra Olivera. Centro de Olivera. Saca de golpe de cabeza Lucas Ferreira. Nuevo tiro de esquina para Peñarol. El córner de Ruedas y Gaucho. 40 años en General Flores y Boulevard. Nos vamos a encontrar concretamente en la esquina que conforman las tribunas Damián y con Cataldi en el Estadio Campeón del Siglo. No busques más tu próximo usado en Panorama Automóvil. Necesitaba financiación propio bancaria en WhatsApp 099-22-82-63, seguidos en nuestras redes Palermo Automóviles. Va a venir el tiro entonces que va a ejecutar Peñarol por parte de los Fernández. 1, 2, 3, 4, 5. Las camisetas que pretenden, porque no lo que puede ser. El segundo gol de la jornada para el equipo de Peñarol de pierna zurda. Va a caer el centro de Fernández. Puede ser la última de este primer tiempo. Habilita Zaccarello, por lo tanto, viene el centro de Fernández. De golpe de cabeza, la despeja Pintos. Recupera Cabrera. Cabrera que va para Fernández, lo cierra. Sansevieriano, nuevo lateral que va a ser el futbolista Fernández. Algo dice Zaccarello, que no tengo tiempo para más, me quiero ir a bañar. Es el final del primer tiempo en el Estadio Campeón del Siglo. Está ganando Peñarol 1-0 ante Danubio por Ganimes FM, por la 100.7, por FutbolClub.uy, por todas las plataformas que tenemos en esta noche. Está ganando el equipo Mirasol 1-0 de mi parte. Me reencuentro con ustedes en breves 15 minutos. Por ahora la victoria está siendo para el equipo local 1-0 ante Danubio en la noche lluviosa y fría del Estadio Campeón del Siglo. Tapicería Colmar y Macromercado, todo el año es negocio. Presentaron en Fútbol Club por 1330 AM el relato de la voz del gol de Uruguay. Rodrigo Díaz en Fútbol Club. Rodrigo Díaz, fútbol con sabor. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer. Está Caribe con K, te vas para afuera. Está Caribe con K, te das un gustito. Está Caribe con K, vas a ver una peli. Está Caribe con K, vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K, menos el macromercado, que siempre es negocio. ¡Hey, comentarista! Titulame el primer tiempo. Está ganando el equipo que hizo mejor las cosas, sobre todo en fase ofensiva.
El País presenta ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Jugá, divertite y aprendé sobre el funcionamiento del cuerpo humano armando un esqueleto de 1,30 m de altura con todos sus huesos y órganos. Una rigurosa obra desarrollada por profesionales en medicina y científicos internacionales. En cada entrega se incluyen las piezas para armar el esqueleto junto a un divertido fascículo que explica el funcionamiento de nuestro cuerpo. A partir del lunes 22 de abril a 320 pesos. Resérvalo ahora y recibí el tomo 1 por solo 159 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Socios Club El País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega. Neumáticos Free A. Calidad, precio y rendimiento. Importa y distribuye. Ruedas El Gaucho presenta en Fútbol Club por 1330 AM. El comentario de Martín Cardoner. Está ganando el equipo de Peñarol por un tanto contra cero. Es victoria de Peñarol con gol de Diego Sosa. La ventaja Peñarol la logró sacar cuando corrían 34 minutos de partido. ¿Qué pasó hasta ese minuto 34? Fue mejor Peñarol, tuvo mejor elaboración, tuvo algunas deficiencias en marca, pero el equipo que estaba enfrente, Danubio, fue inoperante cuando se acercó a los 16 metros con 50 defendidos por De Amores. Entonces, un Peñarol que tuvo mejor la pelota, que tuvo un circuito de juego que creció a raíz del trabajo de García y de Ramírez, que hoy tuvo la participación muy importante de Fernández, pero fundamentalmente de Cabrera, porque el fútbol de Peñarol en su mayor parte cayó por el sector de la derecha, se elaboró por el sector de la derecha. Allí apareció también Mayada viniendo desde atrás, dando muchas veces un apoyo, quedándose en el sector casi que de la mitad de la cancha. Momentos también en los cuales la defensa de Peñarol, toda, los cuatro futbolistas que la integran, estaban en la mitad de la cancha. ¿Eso qué implicaba? Que usted tuviera a García y a Ramírez ya dentro del terreno de juego, defendido por el equipo de Danubio. García siempre un paso más atrás. García siendo siempre ese hombre que realiza movimientos para cubrir y para estar atento a qué hay que hacer en materia defensiva, qué hay que hacer para recuperar la pelota. Ese futbolista que muchas veces su trabajo no se ve, pero es importante, es fundamental. Luego Ramírez, que hoy tuvo momentos buenos, pero también tuvo momentos en los cuales se ofuscó. Se dedicó a discutir más con Zaccarello que a jugar. Pero cuando jugó, puso sus pinceladas. Hoy Fernández fue más Fernández que antes. Hoy este Leo Fernández fue más parecido al Leo Fernández que fue a buscar Peñarol. Y a ese Leo Fernández que, sobre todo en los primeros 5 partidos del campeonato, Peñarol había encontrado. Y eso vale la pena destacarlo y resaltarlo. ¿Qué pasó con Danubio? Danubio fue un equipo que decidió esperar en zona media y baja a Peñarol. No lo fue a presionar arriba, no lo fue a presionar alto, pero que tuvo en Tizón ese futbolista por el que cuando pasó la pelota apareció lo mejor del equipo de Danubio. Pero Tizón tomó muchas veces malas decisiones, a veces por mérito propio, y a veces esas malas decisiones fueron obligadas por sus propios compañeros, porque Pintos, Sansevieriano, Fernández, Lewis no aparecieron ni se ofrecieron como una buena alternativa de pase. Y muchas veces Tizón terminó chocando contra los defensas de Peñarol o Tizón terminó siendo absorbido por los defensas o mediocampistas.
de Peñarol. A Tizón hubo momentos en los que lo acompañó Lewis, pero lo acompañó fundamentalmente un futbolista que venía desde atrás y que encontró el recurso de poder rematar desde afuera. El problema fue que esos remates siempre terminaron rebotando en un rival. Entonces, cuesta encontrar una situación en la cual Danubio haya puesto realmente en aprietos a Peñarol, más allá de algunos centros, más allá de algunos remates, como les decía, de Ancheta, más allá de algunas búsquedas que hacía en función ofensiva. Pero era un equipo intrascendente e inoperante, el de Danubio en ataque. Ahora, cuando defendía, por momentos podía controlar a Peñarol, por momentos el trabajo de Romero y el trabajo del propio Lewis daban frutos, pero cuando la pelota venía para el sector de la derecha y entraba en juego Cabrera, se le entreveraba todo a Danubio. Se le armaba un matete enorme al equipo de la franja, al equipo dirigido por Mario Saralegui. Y por ahí fue que apareció lo que a los 34 minutos se transformó en la apertura del score y en el resultado parcial que estamos teniendo aquí en el Campeón del Siglo. Una pelota puesta por Mayada para Cabrera, una carrera de Cabrera, un centro despejado por la defensa del equipo de Danubio. La recuperación que la va a hacer el propio Cabrera. Da un pase bárbaro para que aparezca Fernández corriendo y entrando casi al área. Fernández mete un pase atrás, un centro atrás, el famoso centro de la muerte. ¿Quién entraba? ¿Quién venía? Aparecía cruzando desde la izquierda hacia el medio Diego Sosa, que saca un remate furibundo que vence la resistencia de Goicochea y que marca la apertura del score de un partido que tuvo a Peñarol como principal protagonista, pero que tuvo a Danubio no achicándose, pero solo con Tizón como su generador de fútbol, y eso no le alcanzó. Gana bien Peñarol por 1-0, porque ha sido superior, porque ha tenido el control de las acciones y porque además ha generado más juego y ha tenido más profundidad que su rival, que deberá cambiar, que deberá buscar ser un poco más incisivo cuando tenga la pelota. Mientras que veremos qué hace Peñarol, si busca ir a ampliar la ventaja, creo que sí, pero fundamentalmente cómo controla el juego, desde qué lugar controla el juego, si es desde la tenencia, si es desde la espera en la mitad de la cancha, si es desde la presión alta. Bueno, todo eso lo debe estar hablando Aguirre en el vestuario a esta hora. ¿Qué estará hablando Saralegui? Seguramente una arenga emocional, pero además, lo dicho, la búsqueda de alguien que acompañe un poco más a Tizón y a su vez la mayor participación de Fernández y de San Severo para que lo que proponga el equipo de Danubio pueda llegar un poco más a profundidad. Ya le pregunto a Laura Costa, ya la integro a Laura Costa para que me cuente qué ha visto en este primer tiempo que termina con victoria del equipo de Peñarol por 1-0. Sí, a ver, Martín, hablábamos en la previa de que Danubio nunca había logrado ganar aquí en el Estadio Campeón del Siglo a nivel oficial. Y yo creo que con esta expresión que decíamos en la previa, no es la mejor, no es el Danubio de quizás hace unos años, o no es el Danubio que nosotros tenemos implementado, acostumbrado, aquel Danubio que sacaba jugadores, aquel Danubio que tenía una juveniles espectaculares, que era un semillero realmente de virtudes para futuro del fútbol uruguayo en sí. Dista mucho de eso el equipo danubiano de Mario Saralegui, que quizás, por supuesto, no culpo directamente a Saralegui. Es una etapa en la que Danubio no está pasando por su mejor momento en varios aspectos, económicos incluidos, y que también hacen que tenga limitado su posibilidad de jugadores. Incluso hoy
uno de los jugadores que le ha dado réditos y que ha funcionado bastante bien en este equipo danubiano es precisamente el chico de Peñarol, Máximo Alonso, que no puede estar jugando en este partido. Entonces, lo que decía Martín, muy solo Tizón, pocos destellos porque no le llega la pelota, porque está muy retrasado en el campo de juego Sebastián Fernández. Y después, el más activo, el más participativo, pero errático también, Sanseviero por la zona derecha. En el caso de Peñarol, que parece que juega a media máquina o que parece que juega, y cuando ni que hablar que cuando llega el gol ya tiene solucionado parte de lo que viene a hacer, parte del libreto, y que por momentos quizás la cancha no ayude, quizás el clima no ayude, pero es un flipper, ¿no? Porque la pierde Peñarol, la recupera Danubio, la pierde Peñarol, y así sucesivamente. La realidad es que el partido está con el triunfo a favor del que tuvo más mérito por hacer el gol, el que llegó más veces al arco y el que llegó con más peligro. Esa es la realidad. Y después, un partido que por momentos se torna bastante errático, bastante complejo por la pérdida del balón en la mitad de la cancha, en zonas laterales de los dos. Esa es la realidad. Cerramos el comentario del entretiempo. Ya están los árbitros en la cancha. Siguen los suplentes calentando de Peñarol aquí en la cancha precisamente. Pero ya salieron los jueces, así que ya se vienen los segundos 45 minutos en donde gana Peñarol por un tanto contra cero ante el equipo de Danubio. Neumáticos Free A, la más silenciosa del mercado. Importa Ruedas El Gaucho. Presentó en Fútbol Club por 1330 AM el comentario de Martín Cardoner. Tapicería Golmar y Macromercado. Todo el año es negocio. Presentan en 1330 AM el relato de la voz del gol de Uruguay. Rodrigo Díaz en Fútbol Club. Rodrigo Díaz, fútbol con sabor. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado y vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K, menos en Macromercado, que siempre es negocio. Muy bien, señores, va a comenzar el segundo tiempo aquí en el Estadio Campeones del Siglo. Va a dar comienzo en breves instantes cuando el árbitro dé el pitazo inicial para el arranque del complemento. Ha pitado el árbitro del partido, Bruno Zaccarello, por lo tanto va a estar en este momento arrancando el segundo tiempo. Arrancó con toda la energía de batería Radesca. Me voy a ir primariamente al banco del equipo de Peñarol. ¿Cambio sí o cambio no para el complemento? Me voy con Luis Choca para ver qué está pasando, Luis. Hay cambio en Peñarol, se retira con la 19 Diego Sosa, ingresa el 25 Ignacio Sosa. Muy bien, señores, ya me voy en instantes a Danubio para ver si hay cambios o no en el conjunto de Danubio. ¿Hay cambios, vale, o no hay cambios en el conjunto danubiano en este complemento? Negativo. Muy bien, muchas gracias. Salida que va teniendo ahora nuevamente el conjunto de Peñarol con este largo pelotazo que va haciendo el futbolista de la camiseta número 4, que es Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez para Silvera, Silvera para Leo Fernández. Leo Fernández para Silvera, remató, pegó finalmente en la espalda de Matías Fracchia. Esto va a ser tiro de esquina, córner, el primero del complemento para Peñarol. Es córner, Ruedas El Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Nos vamos a encontrar, señores, en la ejecución de las tribunas Damiani con Güelfi a través de Ganime del 100.7. Estamos en este momento en la esquina Peñarol de la Damiani con la Güelfi. Va a pegar Leo Fernández. Buscás un sofá para toda la vida, vení a Tapicería Goldman, hacer realidad el living de tus sueños. 099-726-787, 099-726-787. Buscanos en Instagram, Tapicería Goldman. Va a venir el remate entonces ahora para el conjunto de Peñarol, son 1, 2, 3, 4, 5 voluntades que están en el arco de la tribuna. Gastón Güelfi procede, dice el árbitro del partido, va a venir al centro, lo va a ejecutar Leo Fernández, cerrado, saca
sacó Goicochea, sacó Goicochea, complementó Milan Ancheta, lo quiso hacer Olímpico, está buscando la Silvera, detiene todo el árbitro del partido, marca que hay falta en ataque, por lo tanto será tiro libre, lo va a hacer Goicochea para Danubio. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a Macro y siempre es negocio, Macro Mercado, cuanto más compras, menos pagas. Salida que va a tener el guardameta Goicochea, va a reiniciar el fútbol para el equipo de Danubio, estamos Peñarol. En este momento en 2 minutos del complemento aquí en el Estadio Campeón del Siglo. ¿Tenía un llamado pendiente? El que ingresó fue el número 25, Ignacio Sosa. Me corrijo, no salió el argentino, el 19, Diego Sosa. El que salió fue el 10, Gastón Ramírez. Muchas gracias. Baterías Radesca, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí Baterías Radesca, más de 80 años con vos. Aquí va con el control de la pelota finalmente el equipo de Peñarol con Maxi Olivera. Maximiliano Olivera la juega para Diego Sosa, que está el autor del gol del equipo Mirasol. La viene teniendo Diego Sosa. Diego Sosa que viene para Ignacio Sosa. El Nacho que la juega para Leo Fernández. Leo Fernández para Maxi Silvera. Se proyecta el número 25. Arranca ahora Silvera. Silvera para Leo Fernández. Leo Fernández para Ignacio Sosa. Va Peñarol. Pide el offside y Saralegui. No pasa nada, dice el árbitro. Le va a pegar Ignacio Sosa. Centro de Ignacio Sosa. Despejan de golpe de cabeza. Va buscando la ahora. Damián García, García para Leo Fernández, lo mató con el pase, contragolpe que viene para Cristian Tizón. Arranca Cristian Tizón, pase que viene para Sanseviero. Busca Sanseviero, estaba inhabilitado. Sanseviero será nuevo tiro libre ahora para el equipo Mirasol. Maderas Victoria, maderas importadas nacionales, MDF, USB y Fenónicos, Aran San Martín y Colorado. Pedidos al 2209-2446. Maderas Victoria. No me tiro un poquito más, así puedo comer un poco de chocolate. Pero, ¿cómo no? No aguanto hasta el final del partido. En la cancha rueda la pelota y en la calle rueda más neumáticos. Trea por rendimiento, calidad y precio. Neumáticos 3, importe, distribuye Ruedas y Gaucho, General Flores y Boulevard. Me parece que estamos mano a mano porque el resto está con la boca llena. Pelota que va a sacar ahora Lewis. Lewis que la viene moviendo para la tribuna de enfrente. Aquí está Sarabia. Sarabia manda largo, pase, rebota en el jugador Cabrera y le va a quedar finalmente en contención al arquero de Amores. Yo voy a comer chocolate ahora. Necesito un balde para la cantidad de saliva que me genera eso. Y bueno, pero es chocolate. ANCAP Santa María, Servicio Centro Mercado, Lavado de Motor y Chasis a Vapor, Gomería, 24 horas, teléfono 098-579163, siempre en Garibaldi, José Leterra, lo espera ANCAP Santa María. Aquí está teniendo el control de la pelota el Nacho Sosa, Nacho Sosa que viene para el segmento donde está Méndez, Méndez para Leo Fernández, Leo Fernández que va para Maximiliano Silvera, corta Lego y la está recuperando otra vez en la salida. Finalmente el equipo de Peñarol ahora por parte de García, García para Maxi Silvera, Maxi Silvera lo pone a correr a Cabrera, no se entendieron entre Cabrera y Maxi Silvera, esto va a ser lateral para Danubio, tribuna Damiani. Bernard Berger, más de 50 años junto a Volkswagen, concesionario, repuesto, servicio oficial, carrocería y pintura. Visitanos en 8 de octubre, 2792. Bernard Berger, originalmente Volkswagen. Lateral que va a ser Sarabia para el equipo danubiano. Va jugando el nombre de la camiseta número 22. Es Sarabia que va tirando largo este balón para el equipo danubiano. Va jugando la Sarabia. Sarabia la manda largo, de golpe de cabeza, va cortando Damián García. Y este que viene ahora, queriendo juntarla para Leo Fernández. No puede Leo Fernández, va haciendo ahora la ejecución justamente del equipo danubiano, la hace mal el jugador Lucas Ferreira, la recupera el equipo Mirasol, vuelve a cortar la Ferreira, Ferreira que va encabezando el contragolpe para Danubio, va sacando la pelota Ferreira, largo pelotazo de Ferreira, Ferreira para Tizón, bajó el esférico Tizón con la pierna zurda, la juega Tizón, Tizón para Sebastián Fernández, dentro del área tiene que salir de la misma, chocó Tizón, no pasa nada, dice Zaccarello, se cae Fernández, tampoco pasa nada, vuelve a mencionar Zaccarello, por lo tanto el contragolpe es de Méndez, Méndez para Silvera, este para Leo Fernández, Leo Fernández que avanza para el conjunto Carbonero, se frena Leo Fernández, abierto hasta Cabrera, la durmió, pero está Cabrera al ataque, la punta zurda, no hay nadie porque Sarabia está en Narnia, viene el centro pasado para Maxi Olivera, la va a cortar Ancheta para Danubio, evita, no, no evita, será lateral para Peñarol. Don Mateo Papelería, artículos de oficina y fuetería, Arena Grande, 2497, teléfono 2-270-72. Olivera que va a reponer la pelota para el equipo Mirasoles por la tribuna Henderson, este lateral que va tocándola para el segmento donde se encuentra Ignacio Sosa, Sosa que viene para el segmento de Ignacio para Diego Sosa, este que va para Maxi Olivera, Olivera, centro de Olivera para Silvera, despeja Ferreira para Danubio, va complementando y el contragolpe lo va encabezando el futbolista Pinto, pierde Pinto, es la pelota, la vuelve a ganar el futbolista Cabrera, le comete falta en la lucha de siete, ganó el de Danubio, tiro libre para la franja. Como limpia la defensa, Grupo Unión, servicios integrales, limpieza para edificios, final de obra y toda la limpieza que necesite, Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este, celular 091-314-100. Va a venir la salida entonces que va ejecutando el conjunto danubiano por la punta de enfrente, esférico que le va a quedar a Fraquia. Fraquia que va tocándola para Lucas Ferreira. Aquí está Lucas Ferreira con el balón. La salida será para Danubio por parte de Ferreira. Ferreira para Fraquia. Fraquia que avanza y se frena en este momento. Comanda el ataque del conjunto de Saralegui.
No te conformes con menos, solo Citroën supera Citroën Berlingo Taxi con entrega inmediata. Carrica Automóviles, Boulevard, Casi General Flores. Damián García recupera la pelota, la va jugando para el segmento donde está Mayada. Aquí está Camilo Mayada, hace el rodeo. Camilo Mayada la va buscando. Camilo Mayada encabezando el balón, la juega Mayada. Mayada para Leo Fernández, Fernández para Mayada, va Peñarol. Pase que viene para Mayada, buena la cobertura de Romero para que sea ahora de Matías Fraquia. Fraquia lo pone a correr a Sanseviero. Y va Sanseviero a las espaldas de Guzmán Rodríguez. Ataca Danubio, centro al medio. No sale bien de Amores, la tiene que despejar Méndez. Cuando se venía Papelito Fernández, va a reponer Danubio por Henderson Martín. Me da la sensación de que ahí el error fue que no se hablaron, porque salía para cortar el arquero de Peñarol. Sin embargo, apareció ese corte del zaguero Carbonero. Para mí era del arquero. Hay lateral que va a ser finalmente el jugador Ancheta. Tengo un llamado rápido, por favor. Tras ese tranque, Damián García está caminando con dificultades. Muchas gracias, Luis. Pelota que va teniendo en control ahora. Ancheta, Ancheta con este lateral, jugándola para Romero. Romero para Ancheta, Ancheta que avanza. Centro de Ancheta, quedó corto. La va peleando Sebastián Fernández. Salió Méndez mal. Mire, Sanseviero de Amores. Cuando se quería colar entre las piernas, el remate del futbolista danubiano. Esto se va a perder afuera en casi 8 minutos del complemento. Nuevo córner para el equipo de Saralegui. Es córner de Ruedas y Gaucho. 40 años en General Flores. Sublevar. Todo culpa de Laura Costa, Carranco. Va a repartir el chocolate antes de tiempo. Siempre. Peñarol. Bueno, va a venir el tiro entonces que va a ejecutar el equipo danubiano. Son 1, 2, 3, 4, 5 voluntades. ¿Qué pasa en Peñarol? Por favor, Luchoca. Se encontraba sentido el número 7, Javier Cabrera, cuando ahora va a ingresar el número 9, Franco González. Justamente se va a retirar el 7, Javier Cabrera, que asistió en el gol al argentino Diego Sosa. Dígale basta la artrosis, conozca los beneficios de la ozonoterapia, reduce el dolor y la inflamación. Consulte al 092-221-333, integrale ozonoterapia. Estamos a través de Ganímedes FM 100.7, mañana vamos a estar también a través de Radio Fénix 1330M para lo que va a ser Miramar y Nacional con el debut de Caruso Lombardi en el escenario del equipo defensorista. Le va a pegar el hombre de la camiseta número 7, le va a pegar Pinto, cayó un hombre de Peñarol, viene el centro, se detiene todo. Cuando marcaba el futbolista Lucas Ferreira de golpe de cabeza, había una falta previa, iba a haber una tarjeta amarilla en el equipo de Nubiano. Tiro libre. Libre será para Peñarol. Ya voy a repasar para quién la amonestación y quién también es el hombre sentido. Tengo tiempo para uno de Nico, por favor, mientras espero. El juez pide bar, que bar, lentes, bar y lux, 1+1 en óptica, brazo oriental. Luis Alberto Herrera, 38-42, esquina San Martín, teléfono 2205-5272, óptica, brazo oriental. Amonestado el número 19 en Danubio, Santiago Romero. Y por el lado de Peñarol, ¿quién está sentido, por favor, Luis? Llegamos a verlo. El hombre de Peñarol que está sentido es el 14, Damián García, que acusa un golpe en el rostro. Tenemos el mejor precio para sus metales. Phil Metal, 50 años de responsabilidad de metales. Goblan 126, teléfono 2-309-3839, WhatsApp 099-508-450, philmetal.com.uy. En instante me voy a ir otra vez con Luis, voy a volver también con lo que es toda la información de Valentín Puntigliano. En el banco del equipo danubiano, tiro de esquina que va a ejecutar el equipo franjeado. Va a venir el tiro por parte de Sarabia, viene el centro, pasado el golpe de cabeza, pegó en el travesaño, el golpe de cabeza de Sebastián Fernández, había falta que lo que marca el árbitro del partido. Será tiro libre para el equipo carbonero dentro de su área. Pero cuidado Peñarol con las pelotas aéreas, pero cuidado Peñarol con los balones que le están llegando poco, pero le llegan sobre las zonas centrales del área. Me voy a ir a repasar primariamente qué está pasando por el banco de Peñarol para ver con Luis Choca qué es de la vida de Diego Aguirre en 11 minutos de este segundo tiempo. Mano en la cara para Diego Aguirre, preocupación por cómo está llegando Danubio. Por el lado de Danubio, vale, ¿qué de la vida del entrenador del equipo danubiano Mario Saralegui? Está buscando reanimar a sus jugadores en el momento deportivo. Muy bien, entonces está detenido el fútbol porque habrá lateral para Danubio por la tribuna Henderson. Neumáticos Millán, 33 años, trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mita, Sieni, representantes de Neumáticos Keter, Millán, 3360, Carlos María Ramírez, Iris Valleverres, ahora en Ruta 5 de Camino Fouquet, 33 años de Neumáticos Millán. Aquí está con el control de balón, finalmente el conjunto danubiano le iba peleando, el futbolista Pintos, Pintos que no pudo con el esférico, la termina perdiendo, rebotó en el propio Pintos, será lateral que va a hacer el equipo Mirasol por parte de Maxi Olivera. Llegamos en este momento a los 56 de tiempo corrido, son 12 del segundo tiempo aquí en el campeón del siglo. ¿Qué precio que tiene el U?
Hugo, el mejor puesto de verduras de Montevideo, Domingo Aramburú, frente a la terminal con expediente 099-424-478. Esférico que va sacando finalmente el futbolista Guzmán Rodríguez, se fue a la nada misma, lateral que va a ser rápidamente el conjunto danubiano. Toma la pelota entre sus manos Sarabia, Sarabia para Sebastián Fernández. Sebastián Fernández lo pone a correr al jugador Tizón, sin embargo logra despejar la Peñarol, que está sacándola por el aire. Nuevamente Fraquia, Fraquia que sin embargo la manda para el segmento de Sebastián Fernández, la sacó Méndez del fondo para Peñarol cuando lo erraba Guzmán Rodríguez a la pelota. Camilo Mayada que va conectándose con Ignacio Sosa para el Mirasol. Pizza Gu, Pizza Chivito, tabla de fiambre más y mejor cátedra artesanal en la parrilla. Pizza Gu para su fiesta de evento, 092-221-580. Pizza Gu, las que gustan más. Aquí la viene teniendo nuevamente el futbolista Carbonero Sosa. Foul sobre Damián García, nueva falta, nuevo tiro libre que va a hacer el equipo Carbonero, 10 metros sin campo de Danubio. Panadería, roticería, confitería, Marcela, más de 60 años en Avenida Libertador 1963. Los esperamos con la atención de siempre. Seguinos en Instagram, Panadería Marcela. Va a venir al remate entonces que va a ser el número 8. Le va a pegar a la pelota Leo Fernández. Son 1, 2, 3, 4, 5 camisetas de la Fuerza Aérea de Peñarol que buscan lo que puede ser, ¿por qué no? El segundo tanto de la jornada. Voy con Luis de nuevo. El jugador que se encontraba sentido en Peñarol era el número 14, Damián García, que todavía continúa caminando con cierta renguera. Y ahí va a venir el remate, entonces lo va a hacer Leo Fernández para el equipo Carbonero. Habrá que seguir la evolución del 14. Tiro libre, son 6 hombres que están en la zona exterior del área. Todavía no da la orden el árbitro del partido. El Leo Fernández que va a rematar bien el centro de Fernández. Golpe de cabeza, la quiso puntear Méndez, sin embargo la está despejando. Del fondo el equipo danubiano por Romero. La va buscando Guzmán Rodríguez, está en la esquina de la Damián y con la Wolfi. Guzmán Rodríguez ganando este lateral para Peñarol. No busques más tu próximo usado en Palermo Automóviles. Está a financiación propia bancaria. WhatsApp 099-2282-63. Seguinos en nuestras redes. Palermo Automóviles. Lateral que vienen haciendo otra vez los hombres Carboneros. Pelota que le va quedando en el segmento defensivo a Ignacio Sosa. Sosa más atrás para Javier Méndez. Méndez que va con la pelota, la van jugando siempre por punta derecha para Mayada. Mayada que va ante la marca de Tizón, derivándola para Ignacio Sosa. Ignacio Sosa para Leo Fernández. Leo Fernández escapó de una, dos. Buen pase para la zona de Silvera. Va a despejarla finalmente. Fraque al amonestado. Repone otra vez Peñarol en forma de lateral. En esa empresa quieres triplicar tu venta ofreciendo envíos flex en el día. Somos lo que estás buscando. Districad, seriedad, logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. 14 son los minutos de este complemento. Pelota que viene para Leo Fernández. Falta sobre Fernández. Dice que no el árbitro. Por eso Pintos encabeza el contragolpe danubiano. La va jugando Ignacio Pintos en primera, segunda velocidad. Aquí está Pintos. Pintos la abre para Tizón. Tizón que viene otra vez para el equipo danubiano. Centro largo de Tizón va para Sebastián Fernández. La quiere Sansevieró. Despeja de golpe de cabeza. Olivera la está continuando. En la fase defensiva, Carbonera el futbolista Camino Mayada. Smartdrone, te reparamos celulares. No, no, cualquier artículo electrónico que esté fallando. General Flores 2830. Seguinos, Smartdrone. Punto U y Smartdrone Soluciones al vuelo. La va teniendo Leo Fernández. Leo Fernández que avanza otra vez para el equipo de Peñarol. Aquí la viene teniendo Fernández. Fernández que va más atrás ahora para la zona de Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez que viene tocándola para Leo Fernández. Pisa para un lado y para el otro. Elegancia de Leo Fernández para el equipo Carbonero. Aquí está Fernández más atrás para Guzmán Rodríguez. Llegamos a los primeros 15 minutos de este segundo tiempo. Estás en Fútbol Club por 1330 AM. Está ganando Peñarol 1-0 ante Danubio en el campeón del siglo. Está relatando Rodrigo Díaz en Fútbol Club. La salida que viene siendo ahora entonces para el equipo de Peñarol en forma de lateral la va a hacer Maximiliano Olivera. Está detenido el fútbol aquí en el estadio campeón del siglo. Va a haber movimiento en el banco de Danubio que en breves vamos a estar repasando con Valentín Puntigliano en zona de camarines. Pero Martín Cardoner, ¿cómo se procesa, cómo se come lo que va pasando hasta ahora en casi 17 minutos del segundo tiempo? Está claro que Peñarol sigue siendo superior a Danubio, está claro que Danubio tiene algunos intentos, está participando un poco más del juego Papelito Fernández, pero en realidad Danubio ahora no encuentra a Tizón, y si no encuentra a Tizón no aparece la claridad. Peñarol tiene a un Sosa con el número 25, Ignacio me refiero, que ingresó de muy buena manera, sigue jugando para mí muy bien García, aparece Fernández con sus pinceladas, pero ninguno de los dos ahora en este momento profundiza, intenta cegar cerca del arco, ya sea de Amores o de Goicoechea. Atención carpinteros y herreros, Anguerraje, todo en ruedas, rieles, manijas y artículos para el profesional General Flores 2327-2209-0007, rodando con Anguerraje. Valentín. Dice
se producieron los cambios en el equipo de Danubio. Ingresó a la cancha el número 10, Manuel Monseiro, para el número 21, Lucas Sanseviero. También ingresó el 29, Cristian Franco, para el 7, Santiago Pintos. Y el número 2, Santiago Echevarne, para el número 8, Cristian Tizón. Buscas un sofá para toda la vida, vení a Tapicería Goldman, sea realidad el límite de tus sueños. 099-726-787-099-726-787. Buscanos en Instagram, Tapicería Goldman. Aquí la viene teniendo control rápidamente el conjunto de Peñarol. Centro que va hacia la zona media, la tiene Leo Fernández dentro del área. Bailó ante la marca de Dola, pisó Fernández. ¡Qué elegancia! Lo de Fernández, pase para Silvera, es el segundo. Se lo perdió Silvera, increíble. Con el arco libre, se lo perdió Silvera, increíble. Balón que termina rebotando. Dice Zaccarello que lo salva la campana. Por lo tanto, va a ser córner. Tiro de esquina para Peñarol. Es córner de ruedas. Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Gran jugada de Peñarol por el sector de la derecha. Gran elaboración. La pelota queda sola, suelta allí dentro del área después de una gran finta de un futbolista carbonero. Silvera insólitamente la tira por arriba, más allá del rebote. Vamos a ver, señores, va a venir el remate para el equipo carbonero en este tiro de esquina que juega rápidamente ahora para Fernández. Remató, le pegó bastante lejos, saque de arco que va a ser finalmente el guardameta Mauro Goicochea en 18 del complemento. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a Macro y siempre es negocio Macro Mercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Ustedes me pueden explicar por qué salió Tizón en Danubio? Si era el único que más o menos tenía la intención de ofender al equipo de Peñarol. La verdad que no lo termino de entender, Martín. Yo no lo entiendo. Tampoco. Salvo que sea el viejo rumor, ¿no? Que muchas veces se escucha en algún corrillo decir que sale a leer con Peñarol cuando tiene que jugar como visitante. Hay quien dice que le tira, ¿no? Veo que ese rumor en las redes siempre está, ¿no? De que le tira un poquito. Pero que le tira, y ya sabemos que le tira. Pero se supone que es un profesional. Bueno, yo pienso lo mismo y entiendo lo mismo, pero ese comentario vio que está. La hinchada de Twitter está bastante caliente con Saralegui, ¿no? Baterías Radeja, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí Baterías Radeja, más de 80 años con vos. A la carga va otra vez el conjunto danubiano. Centro pasado, no va a llegar. Finalmente Monseglo, la pelota por el otro lado, la está buscando Sarabia. Viene el centro de Sarabia, el cabezazo por parte de Franco, se va a perder afuera. Saque de arco en 19, Martín. Va a ser para Peñarol. Otra vez por arriba le llegan a Peñarol. Otra vez por arriba le ganan a la defensa de Peñarol. Esta vez cabeció mirando hacia donde fue el cabezazo, no miró el arco, solamente miró la pelota, no giró la cabeza, cabeció para donde estaba mirando, o sea, hacia afuera. Cúpulas, estribos, lonas, defensa, consolas paralizadas para todos los vehículos. Al Power Equipamiento, Velar de Voz, 1824, teléfono 2266-10. Pelota que está despejando finalmente el guardameta Guillermo de Amores. De Amores que la va poniendo en juego de golpe de cabeza. La va teniendo ahora finalmente el futbolista Ancheta. Ancheta que la bajó en el ombligo de Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez para Maxi Silvera. Maxi Silvera para Damián García. Damián García que viene para Sosa. Sosa, Diego que viene más atrás para el segmento. ¿Dónde está? Ahora en fase defensiva el futbolista número 23 que es Méndez. Méndez que viene para Mayada. Mayada para el Cepillo González. A la ataque se va el Cepillo González, se quiso escapar de la marca del jugador Echevarne, rebota finalmente en el futbolista Fraquia y esto será lateral para Peñarol. Comenzar el 2024 con un Volkswagen 0 kilómetros Bernard Bergen, tiene entrega inmediata que además todos los meses te los lleva con regalos. Bernard Bergen, más de 50 años junto a Volkswagen. Lateral que va a ser ahora finalmente el equipo carbonero, balón que viene ejecutando Camilo Mayada, cerca está el Cepillo González, los dos ex hombres de Danubio, esférico que viene para Leo Fernández, Leo Fernández más atrás para el Cepillo González, es el Cepillo para Mayada, Mayada para Leo Fernández. Fernández que va tocándola para el Nacho Sosa. Elegante caño del Nacho Sosa, la perdió, la está recuperando ahora. Finalmente el jugador Kevin Lewis se detiene todo en el estadio campeón del siglo. Habrá lateral para Danubio y un futbolista sentido en el equipo de Peñarol. Como limpia la defensa, Grupo Unión Servicios Integrales, empieza para edificio, final de obra y toda la limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este. Celular 091-314-100. Tras la entrada que recibió del Colo Romero, muy sentido el número 8, Leonardo Fernández. Cuando se viene un cambio en Peñarol, el 27, Lucas Hernández.
Pizzas Gus, Pizzas Chivitos, tabla de fiambre más, mejor cutting artesanal y a la parrilla. Pizzas Gus para su festo evento. 092-221-580-2481-1580. Pizzas Gus, las que gustan más. Aquí va jugando con el balón Monseglio, 40 metros más atrás. El pase del Monseglio para Echevarne, Echevarne que va para Lucas Ferreira. Lucas Ferreira que avanza, en breves vuelvo con Luis, en breves vuelvo con el punti. Pase largo que va buscando la espalda de Franco, saca de golpe de cabeza Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez para Maxi Olivera, pura elegancia. La de Olivera con Guzmán Rodríguez para despejar este balón con este largo pelotazo, pierna zurda. La tiene que bajar ahora Romero, 40 metros más atrás para la zona donde se encuentra Echevarne para el equipo de Danubiano. El juez pide bar, que bar, lentes, barilux, 1 más 1 en óptica, brazo oriental. Luis Alberto Herrera, 38-42, esquina San Martín, 2-205-52-72, óptica, brazo oriental. Pase largo que viene para la zona del Cepillo González, cierra Echevarne el equipo danubiano. Me voy a ir con Luis Choca para ver qué es de la vida de Diego Aguirre, más allá del cambio. Luis, ¿cómo está el banco de Peñarol después de esta jugada? Porque Leo Fernández la recuperó y va Peñarol, arranca Fernández, primera, segunda, tercera, la pasó para Diego Sosa, pueden hacer el segundo, remató Goicoechea, Mauro Goicoechea, es la razón por la que este partido sigue 1-0, será córner para Peñarol. Es córner de Ruedas y Gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Me voy a ir con Luis Choca para ver qué pasa en el equipo de Danubiano, por favor. Hay cambio en Peñarol, se retira con la 19 el argentino Diego Sosa, ingresa con la 27 Lucas Hernández. Muy bien, señores, entonces la variante Peñarol. Aprovecho y te pregunto, Luis, ¿qué es de la vida de Aguirre en este momento del partido? En este momento del partido se lamentaba la ocasión desperdiciada por Peñarol. Por momentos ha mantenido algún diálogo con su asistente técnico, Juan Berseri. No le está gustando tanto el rendimiento de su equipo en este segundo tiempo. Va a venir el remate entonces para Peñarol después de esta jugada. Me voy con Valentín, vamos a ver. Estamos en 23 minutos del complemento, tiro de esquina en la conjunción de la Henderson con la Welfi. Va a venir el remate para el conjunto carbonero, deja pasar el balón el futbolista Franco González, por lo tanto será Leo Fernández con el centro bastante corto, la termina despejando el jugador es Lucas Ferreira, la recupera el Cepillo González, es el Cepillo González que va para un lado y para el otro, aquí está el Cepillo González, termina cortándola el jugador Monseglio, repone Peñarol. ¿Qué pasa en Danubio, por favor? Me voy con Valentín Puntigliano al banco de Saralegui. Y se va a venir otro cambio más en el equipo de Danubiano. Se viene el número 18, Gonzalo Bueno. ANCAP Santa María, Servicio Central, el mercado, lavado de motor y chasis a vapor, comería 24 horas, teléfono 098-57-9163, siempre en Garibaldi, José Leterra lo espera. ANCAP Santa María. El que tenía la pelota de Fernández, primera, segunda, tercera velocidad. Le cometen falta a Fernández, por lo tanto será nuevo tiro libre para Peñarol. Me voy a Danubio, allí está Valentín Puntigliano. Amonestado el número 20, Martín Ferreira. A su vez ingresa a la cancha el número 18 en el equipo danubiano, Gonzalo Bueno. Sale del campo de juego el número 30, Sebastián Papelito Fernández. Conozca los beneficios de la ozonoterapia en Integral. Usted puede recuperarse de sus lesiones en tiempo récord, reducir el dolor, la inflamación y mejorar su rendimiento deportivo. Consulte al 092-221-333, 092-221-333, Integral Ozonoterapia. No puedo mirar a mi izquierda. Después le digo, tiro libre que va a hacer el equipo de Peñarol, va a ejecutar finalmente al esférico Leo Fernández. Leo Fernández que va a rematar. Son 1, 2, 3, 4, 5 camisetas de Peñarol entre la medialuna y el punto penal del arco de la Welfi que defiende Goicoechea. Proceda, dice el árbitro, viene en el centro, el golpe de cabeza en el primer palo, que no es bueno por parte de Méndez, terminó interceptando el Echevarne, tiro de esquina, córner para Peñarol. Es córner de Ruedas y Caucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Nos volvemos a encontrar en la Henderson con la Welfi, le va a pegar el Cepillo Franco González a la pelota. Baterías Redes, Redesca, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. El equipo Baterías Redesca, más de 80 años con vos. El remate que va a ejecutar finalmente el equipo carbonero por parte de Franco González, proceda y será árbitro del partido. El Franco González que va a mandar el centro bastante pasado, por aquí está Mayada, de golpe de cabeza la terminan despejando. Le va a quedar ahora a Sosa, aquí está Ignacio Sosa, más atrás todavía, le va jugando para el segmento donde está Mayada. Es Camilo Mayada, último hombre en Peñarol, que la viene tocando para Ignacio Sosa por punta derecha, va jugando Sosa, Sosa para Maxi Silvera. Se quiere escapar Silvera de la marca del futbolista Matías Fraquia, mete bien el cuerpo Fraquia con Echevarne para despejarla en el equipo danubiano. Don Mateo Papelería, artículos de oficina y juguetería, Arenas Grande, 2497, teléfono 2-270-72. Detenido el fútbol aquí en el Estadio Campeón del Siglo, será lateral que va a ser Peñarol por la tribuna de enfrente, Camilo Mayada. Se aproximan 26 minutos de este complemento. Tan bravos los compañeros acá a la derecha. Está difícil, ¿eh? Pua, qué difícil laburar así. Dele valor a sus metales, Filmetal, reciclaje sostenible, edición Goblan 126, teléfono 2-309-3839, WhatsApp 099-508-450, filmetal.com.uy. La recuperó Danubio, el control.
contragolpe va a ser de Franco. Primera, segunda velocidad de Franco. Franco que está esperando que pique Gonzalo. Bueno, logró abrir el balón para Ancheta. Aquí está el ex hombre de Albion. Le va jugando Ancheta. Ancheta para Franco. Quedó largo el pase. Contragolpe ahora que es de Peñarol. Por Lucas Hernández. Lucas Hernández para el cepillo. El cepillo Franco González. Al ataque va el Mirasol. Este para Leo Fernández. Leo Fernández para el cepillo. Tiene campo para avanzar el cepillo González. Se le fue la cancha al cepillo González. Lateral que será por la tribuna Henderson para el Danubio Fútbol Club. Asegúrate recambio para el 2024. Cinturón CLC Taxi, el más vendido del país en Carrica Automóviles, Boulevard, Casi General Flores. Salida que viene teniendo rápidamente ahora Gonzalo Bueno, la va peleando Bueno, Bueno que va regalando el balón para Lucas Hernández. Fau sobre Bueno, sí señor, lo agarraban el zorrito. Tiro libre donde se junta el largo y ancho de la cancha, tribuna Henderson para Peñarol. Neumático Millán, 33 años trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mitas y Engie, representantes de neumáticos Getter. Millán 3360, Aló María Ramírez y Valleverre, zona ruta 5 y camino Fouquet, 33 años de neumáticos Millán. Y ahora la salida va a ser para el equipo de Peñarol, Peñarol. Encabezando el contragolpe el futbolista numerado con el 18 Mayada. Mayada que va para un lado y para el otro. Tengo un llamado, sí, por favor. Buenas noches. Todavía se lo sigue viendo molesto a Damián García, el 14. Las acciones defensivas que tiene ante los jugadores rivales queda bastante tocado. ¡Qué precio que tiene Lugo! El mejor puesto de verduras de Montevideo, Domingo Aramburú, frente a la terminal de COE. Pedidos al 099-424-478. La salida que va a ser ahora para el equipo de Nubiano, quien le viene teniendo es el Colo Romero. El Colo Romero que va con el esférico, va jugando a Santiago Romero. Santiago Romero que va presionado por Damián García. La toca más hacia la tribuna de enfrente. Por aquí está Sarabia. Sarabia que viene para el segmento de Fraquia. Fraquia con Echevarne. Echevarne la deja pasar y va a ser de Lucas Ferreira. Arranca Lucas Ferreira para el equipo de Nubiano. Viene el centro de Lucas Ferreira en bolsa y va a ser del arquero Guillermo de Amor Español. Rotisería, confitería Marcela, más de 60 años en Avenida Libertador, 1963. Los esperamos con la atención de siempre. Seguinos en Instagram, Panadería Marcela. Son 28 los minutos casi que tenemos de este segundo tiempo. Ya voy con Martín porque la salida va a ser para el conjunto de Peñarola, que la viene teniendo Olivera. Olivera para Leo Fernández. A Fernández que le han dado como adentro de un gorro. Juega para Lucas Hernández. Lucas Hernández para Maxi Olivera. Y va Maxi Olivera al ataque. Juega Olivera. Se tiene que frenar Olivera. Pasó para Lucas Hernández. Está habilitado. Dice el árbitro, centro de Lucas Hernández. Rebota en Echevarne. Enésimo tiro de esquina para Peñarol. Es corner de ruedas el gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Nos vamos a encontrar en la conjunción de las tribunas Henderson con Welfi. Será otra vez Leo Fernández quien remate de pierna zurda. Cansado de comprar por Mercado Libre, que tu compra no llegue en tiempo y forma, somos lo que estás buscando. Districat, seriedad, logística y compromiso para tus amigos. Districat, movemos lo que importa. Va a venir el remate entonces que va a ejecutar ahora el futbolista Leo Fernández. Va a pegarle a la pelota el número 8 Leo Fernández, cerca al cepillo González. Hombre que están dentro del área que defiende Goicochea. Va a ejecutar con la pelota Leo Fernández. Viene el centro de Leo Fernández. Cruzó el área. Le quedó ahora para que tire Méndez. Rebote va a ser en Ferreira. Nuevo tiro de esquina para Peñarol. Escorna de ruedas de gaucho. 40 años en General Flores. Boulevard. Volvemos a la Henderson contra la Welfi. Le van a poner en cualquier momento una barra libre a Leo Fernández porque aparece cada 5 minutos. Va a venir el remate por parte del número 8. 1, 2, 3, 4, 5. Las voluntades que buscan, porque no, lo que puede ser el segundo tanto de Peñarol en el arco de la tribuna. Una Welfi, ahora sí, da la orden el árbitro. Zaccarello viene en el centro, de golpe de cabeza la está despejando el jugador Romero. Viene el remate de afuera de García, que pasa medio metro por encima del travesaño del arco de Goicochea. Saque de arco para Danubio. Cansado de comprar por Mercado Libre, que tu compra no llegue en tiempo y forma, somos lo que estás buscando. Districat, seriedad, logística y compromiso para tus amigos. Districat, movemos lo que importa. Me voy a buscar, ¿qué tiene para decir Martín Cardón en el 29 con 30 ya de este segundo tiempo? Martín, ¿para dónde sale este último cuarto de hora? A mí me parece que sale para el lado de Peñarol, porque es el que tiene más la pelota, porque es el que elabora más, pero el partido, el segundo tiempo, a mí no me ha gustado. ¿Y el que sale mañana a las 7 de la mañana por Ganimés? Soy yo, a las 7 de la mañana con Antes que Nada, haciendo el periodístico que le abre las puertas de la radio a la gente. Qué fuerza de voluntad para estar despiertos ahora. A las 5 y media, caballero. Mamá. ¿Juan? Ni para ir al baño a esa hora. Smart Drone, servicio técnico en electrónica, soluciones rápidas, efectivas, General Flores, 2830. Celular 092-062-626. Smart Drone, soluciones al vuelo. Pelota que va en salida otra vez para Peñarol. La viene teniendo el Nacho Sosa. El Nacho Sosa que va para la zona donde se encuentra Leo Fernández. Cruza la pelota Leo Fernández para Mayada. Mayada que viene ahora para Franco González. Al ataque va Franco González. Franco González para Mayada. Mayada que avanza en segunda velocidad para el equipo carbonero. Este con Leo Fernández. Otra vez lo bajan a Leo Fernández. Será tiro libre para Peñarol en 30 minutos de este segundo tiempo. Estás en Fútbol Club por 1330 AM. Está ganándole Peñarol 1-0 a Danubio. Está relatando Rodrigo Díaz en Fútbol Club. Me voy con Luis para ver quién es el hombre que está sentido en el equipo Mirasol. ¿Quién está tirado, por favor, Luis?
El hombre que estaba sentido en Peñarol era el número 8, Leonardo Fernández, cuando una masa de jugadores de Peñarol va al árbitro para protestarle, reclamando una tarjeta amarilla. Y el lado de Aguirre por ahora tranquilo entonces, Luis, con este resultado, más allá de lo que acaba de pasar. ¿Cómo? El lado de Aguirre tranquilo, el técnico en este momento. Un poco más tranquilo, pero el 1-0 digamos que lo incomoda un poco porque todavía no ha cerrado el partido. No busque más tu próximo usado en Palermo Automóviles. Está financiación propia, bancaria, WhatsApp 099-22-8263 o seguinos en nuestras redes Palermo Automóviles. La protesta de los jugadores de Peñarol porque la falta la hace el Colo Romero, que está amonestado, sería roja o doble amarilla. Va a venir el tiro entonces para el equipo carbonero. Está acomodándose la barrera por parte del guardameta Goicochea. Después de esta jugada me voy con Valentín nuevamente al camarín del equipo de Nubiero. 19:32 en toda la República Oriental del Uruguay. Mañana a las 8 de la previa. 8:30 estamos para Miramar y Nacional en el Estadio Francini. Va a venir el remate para el equipo carbonero. Leo Fernández, que le va a pegar a la pelota. Va a ser el arco este remate por parte del número 8, que toma muchísima carrera. Son 5 hombres que están justamente ahora, se reducen a 3 en el área del equipo de Nubiano, buscando lo que puede ser, ¿por qué no?, el segundo gol de la jornada. Me voy a Danubio con Valentín Puntigliano para buscar la información en el camarín del técnico Mario Saralegui. El último cambio en el equipo de Danubio. Sale de la cancha el número 19 y amonestado y silbado Santiago Romero. Ingresa en su lugar el 33, Gabriel Leyes. Muy bien, señores, va a venir el tiro entonces para el equipo de Peñarol. Le va a pegar Leo Fernández después de esta jugada. Vuelvo con Martín. 33 son los minutos de este segundo tiempo. Leo Fernández que va a rematar. Tiró Leo Fernández este remate que termina sacando Goicochea con golpe de puño. Será nuevo córner para Peñarol. Es córner de Ruedas de Gaucho, 40 años en General Flores. Se ingresó Leyes y la ley del juego dice que Saralegui dejó pegado al árbitro porque sacó al hombre que debía tener la segunda amarilla, o sea, ser expulsado. Va a venir el remate entonces para el equipo carbonero. Son 1, 2, 3, 4, 5 voluntades. Le va a pegar al esférico finalmente el futbolista Franco González. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Será Franco González quien remate esta pelota para el equipo de Peñarol. Viene el centro del cepillo González. Pasado el cabezazo, pegó en el palo por parte de Méndez. El cabezazo que pegó en el palo. Se agarra la cabeza el atacante carbonero. Contragolpe que quiere encabezar Ancheta para Danubio. Le va sacando Mayada. Mayada con el Nacho Sosa, este con Olivera. Olivera que le deriva para Damián García. Lo tuvo Méndez para Peñarol. Le va jugando García. García para Maxi Silvera. Silvera 30 metros más atrás, sin embargo se arrepiente y encabeza la jugada individual. Sale a buscarlo Franquia, que está molestado. Va jugando con el balón Maxi Silvera, 10 metros más atrás para Mayada en Peñarol. Atención carpinteros y herreros, angorrajes, todo en ruedas, rieles, manijas, artículos para el profesional. General Flores 2327-2209-0077, rodando con angorrajes. Fue increíble porque el centro fue muy bien servido por parte del futbolista de Peñarol. Cabezazo del hombre, solo, absolutamente solo, en la puerta del área chica. El palo le dijo que no. Por la vuelta alguien gritó gol antes de que entrara. No se hace porque se seca. Aquí va teniendo rápidamente la salida ahora Leo Fernández. La va teniendo Leo Fernández. Leo Fernández Peñarol, que viene el ataque por parte del conjunto de Peñarol. Sí, por favor, Luis. Una curiosidad en el equipo aurinegro. Desde hace 3 partidos consecutivos, si contamos este ante Danubio, que viene siendo amonestado Gastón Ramírez. Ya lleva 3 amarillas en esta apertura y con la quinta tarjeta se perdería el próximo juego. Aquí la va sacando Peñarol después de esta jugada. Me voy con Valentín. El esférico que va teniendo en control. Nuevamente Peñarol, pase que no es bueno. Se va a perder afuera lateral, que va a ser finalmente Ferreira para Danubio. Buscás un sofá para toda la vida, venía a Tapicería Goldman. Hacer realidad el evento de tus sueños. 099-726-787. 099-726-787. Buscanos en Instagram. Tapicería Goldman. ¿Qué pasa, por favor? Me voy con Valentín Puntigliano hacia la zona de Danubio después de esta jugada, porque la tiene Lucas Hernández. La pasó a la nada. Será algo y cochea. Vuelvo contigo, Valen. ¿Qué anda Saralegui? Está bastante amargado y quejándose de sus jugadores. Eso está en este momento, así. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a Macro y siempre es negocio. Macromercado, cuanto más compras, menos pagas. Va a ser ahora balón de Guillermo de Amores. Va a reponer otra vez el guardameta del equipo carbonero. Va saliendo con el esférico. Guillermo de Amores es para el conjunto de Peñarol, este que la viene jugando. Para donde se encuentra Maxi Olivera. Maxi Olivera que va cruzándola para Maximiliano Silvera. Maximiliano Silvera que quería salir, había falta sobre Maximiliano Olivera. Es lo que marca el árbitro del partido. Por lo tanto, el tiro libre va a ser ahora para el equipo de Peñarol. Lo que marcaba Luis
choca recién de las amarillas de Ramírez. Cabe recordar que la de hoy es por una falta, pero hubo por lo menos de las tres, una o dos que fueron por protestar. Es más, fueron dos las que fueron por protestar. Cosas insólitas de Ramírez, que ha tenido esa tesitura de ser el típico jugador que cuando el árbitro cobra algo, primero protesta. Aquí va sacando con la pelota el futbolista Silvera. Silvera que viene jugándola para Franco González. Franco González cruzó el balón en largo, sin embargo la está despejando de golpe de cabeza el jugador Sarabia, y el contragolpe va a ser de Danubio. Ahora viene teniendo Lewis. Lewis 40 metros más atrás, va jugándola con Ferreira para el equipo que dirige Saralegui. Están quedando 8 minutos y medio. Baterías Radesca, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí Baterías Radesca, más de 80 años con vos. Pelota que viene teniendo ahora en salida otra vez Danubio por parte del jugador bueno que viene para Sarabia. Sarabia más atrás para Lewis, Lewis que viene encabezando el balón para donde está ahora el futbolista Fraquia, Fraquia que cruza para Monseglio, Monseglio la deja pasar para Lucas Ferreira, quiere el empate el equipo de Saralegui, va jugándola ahora nuevamente el futbolista número 20, estamos hablando que es el jugador Ferreira, Ferreira para Lewis, centro, termina despejándola de manera rastrera el futbolista el número 23, Méndez, contragolpe que va sacando ahora Franco González, Franco González que viene tocándola para Leo Fernández, se quedó sin pila, será de Fraquia para Danubio. Madera Victoria, Madera importantes nacionales, MDF, USB y fenólicos, ahora San Martín y Colorado, pedidos al 209-24-46, Maderas Victoria. Revienta la pelota el hombre de la camiseta número 20, estamos hablando de Ferreira para Danubio, largo pelotazo que viene ahora, buscando la proyección donde está finalmente, avanzando el futbolista Leyes, comete falta Leyes, Martín, tiro libre, será para Peñarol. Obviamente que una vez finalizado el partido lo vamos a comentar con Laura y le voy a preguntar a ella qué le parece. Pero para mí el partido en el segundo tiempo bajó por lo menos 3 o 4 puntos. Hablo de la intensidad del juego, Martín, el ritmo, las ganas que le pusieron al partido. Luis. Con respecto a lo que decías anteriormente con las tarjetas amarillas, es correcto, en los anteriores partidos fue por protestar. Y algo que con las amonestaciones de Gastón Ramírez que rompe un poco con lo que es el equipo. Generalmente Peñarol en estos partidos de la apertura no tiene jugadores amonestados o tiene muy pocos jugadores amonestados. Y eso habla mal de un jugador de 33 años. Maderas Victoria, maderas importadas nacionales, MDF, USB y fenólicos, ahora en San Martín y Colorado. Pedidos al 209-24-46, Maderas Victoria. A venir la salida entonces, la va a ejecutar el conjunto de Peñarol por parte del guardameta Guillermo de Amores. Va sacando la pelota Guillermo de Amores para reiniciar el fútbol. Otra vez, el conjunto carbonero por parte del guardameta Guillermo de Amores. Va a salir Peñarol desde el fondo, estamos casi en 39 minutos. En la cancha rueda la pelota, en la calle rueda más neumáticos Trea, por rendimiento, calidad y precio, neumáticos Trea, importe, distribuye ruedas y caucho, General Flores y Boulevard. La salida que viene teniendo ahora rápidamente el equipo carbonero por parte del jugador Silvera, Silvera la regaló y por lo tanto ahora el contragolpe lo va encabezando el conjunto danubiano, centro cruzado que sin embargo no van a llegar a encontrar destino, por lo tanto el contragolpe lo quiere sacar otra vez Peñarol, no puede Silvera con la pelota, la está ganando ahora Lucas Ferreira que va avanzando para el equipo danubiano, pase que viene para Franco, Franco que va para Bueno, puede encontrar la leyera, cerró justo el jugador Camilo Mayada, será córner, tiro de esquina, a los ponchazos lo busca Danubio. Es córner de ruedas y caucho, 40 años en General Flores y Boulevard. Nos vamos a encontrar en la conjunción de la Damiani con la Cataldi, busca el conjunto Mirasol, lo que puede ser, ¿por qué no? Discúlpeme, Danubio busca el empate en territorio Mirasol, 40 minutos tenemos de este segundo tiempo, tengo que dejar el multitask, va a venir el remate que va a ser finalmente el equipo danubiano, todavía no da la orden el árbitro del partido, para lo que puede ser, ¿por qué no? Este remate que llegue a buscar lo que puede ser el empate para Danubio. Tengo tiempo para Nico. Bernard Berger, más de 50 años junto a Volkswagen, concesionario, repuesto, servicio oficial, carrocería y pintura. Visítanos en 8 de octubre, 2792. Bernard Berger, originalmente Volkswagen. Cuando esté, por favor, choca, me avisa para ver qué está pasando en el camarín de Peñarol. Arriba, Luis. Las dos últimas variantes en el equipo aurinegro, se retira con la 18, sentido Camilo Mayada, ingresa con la 20, Pedro Milans, se retira el 11, Maximiliano Silvera, ingresa con la 22, el brasilero Mateus Babi.
Va a venir el remate entonces para el equipo de Danubio. Estamos en este momento en 40 minutos con 30 segundos. Busca lo que puede ser, porque no la heroica. El equipo de Mario Saralegui procede, dice el árbitro del partido. Va a venir el centro, viene hacia el segundo poste. La pelea Ancheta, de golpe de cabeza la dejó viva. No salió el arquero, viene Leyes de volea. Y la pelota que se va a perder afuera. Dice que no pasa nada el árbitro, porque había una falta previa. Será tiro libre, Martín, para Peñarol. Pero cuidado, Peñarol, porque falta poco, porque Danubio, con sus argumentos, con sus ideas, aparece, mete la pelota en el área. Y bueno, cuidado, Peñarol. Cúpulas, estribos, lonas, defensa, consolas, paralizados para todos los vehículos, al pobre equipamiento. Vilar de Bo, 18-24, teléfono 2-200-66-10. Salida que va a tener nuevamente Guillermo de Amores para el equipo Mirasol. Va a sacar la pelota el arquero del conjunto carbonero en esta jornada ya lluviosa y fría noche en la ciudad de Montevideo, que vuelve a ser ventosa, por lo menos en esta parte de la capital. Va a venir la salida que va a ejecutar Guillermo de Amores. Me están quedando nada más y nada menos en el Estadio Campeón del Siglo que 3 minutos y medio reglamentarios de fútbol esta noche. Don Mateo, papelería, artículos de oficina y juguetería, Arena Grande, 24-97, teléfono 2-270-72. Está recuperando la pelota ahora para el equipo danubiano. Echevarne que va arrancando otra vez la salida para el equipo danubiano. Largo pelotazo que no es bueno, por lo tanto esto se va a perder un nuevo lateral que va a generar el recién ingresado Pedro Milanz para Peñarol. Como limpia la defensa, Grupo Unión, servicios integrales, limpieza para edificio, final de obra y toda limpieza que necesite Montevideo, Costa de Oro, Perigapolis y Punta del Este. Celular 091-314-100. Se va a hacer este lateral ahora. Ahora finalmente el jugador Milán, ya me voy otra vez con Luis y con Valentín. Balón que viene para Babi. Babi que sale para un lado y para el otro. Precioso, la escapada de Babi. Le mete velocidad el brasileño. Aquí está Babi marcado por Kevin Lewy. Centro, balón que rebota. Nuevo lateral será para Peñarol. Me voy con Luis primero para ver cómo se viven estos últimos minutos en el banco de Diego Aguirre. Estos minutos con Diego Aguirre se viven con mucha preocupación. A Diego Aguirre le molesta esa llegada a través de pelota quieta donde la franja genera peligro. Va a venir el tiro de lateral ahora que va a generar el conjunto carbonero. Será por la tribuna Damiani. Habilita el árbitro. Viene el lateral de Milán para Babi. Babi que manda al centro. Balón que rebota. Termina despejando la del fondo. El zorro bueno para el conjunto danubiano. Contragolpe que va encabezando ahora. Finalmente el conjunto de Saralegui. Cae sin falta el marcador franco. Por lo tanto, aquí le viene quedando a Guzmán Rodríguez. Este para Babi. La controla con dificultad el brasileño. Babi que comete falta. Tiro libre. Lo va a hacer Sarabia para Danubio. Dígale basta la artrosis. Conozca los beneficios de la ozonoterapia. Reduce el dolor y la inflamación. Consulta el 092-221-333 Integral Ozonoterapia. Está difícil para buscar el Integral Ozonoterapia. Esta noche la está ganando. Ahora de golpe de cabeza Damián García. García que viene para Franco González. Franco González que va al ataque para el equipo Mirasola. Viene teniendo para Leo Fernández. Va Leo Fernández, manda al centro. Viene para Lucas Hernández. La dejó pasar, es de Babi. La va a cortar desde el fondo nuevamente Lucas Ferreira. Contragolpe que va sacando el equipo de Danubio. Sin embargo, no va a poder Leyes. La gana Méndez y otra vez es de Peñarol. Arranca por parte de Leo Fernández. Lo bajan a Leo Fernández sin falta, es lo que dice el árbitro del partido. Por lo tanto, va a quedarle ahora Maximiliano Olivera con Ancheta. Gana Olivera. Olivera que viene para el segmento de Lucas Hernández. Intercepta a Lucas Ferreira. Danubio Fútbol Club. El juez pide bar, que bar, lentes, Valilux, 1+1 en óptica, brazo oriental, Luis Alberto Terrera, 3842, esquina San Martín, 2205-5272, óptica, brazo oriental. ¿Cómo se vive, Vale, en el banco de Danubio, en el banco que dirige Mario Saralegui, estos minutos finales en el Campeón del Siglo? Y como el verano de Artigas, lo opuesto al clima de hoy, caliente y seco, así se vive. Aquí se viene con el balón Fernández que viene para Lucas Hernández. Lucas Hernández que no puede con el control de la pelota. Va buscándole a Lucas Hernández. Lucas Hernández que perdió, por lo tanto la está recuperando. El equipo que va saliendo es Danubio en forma de contragolpe. El árbitro dice que no pasa nada, por lo tanto será nuevo lateral que va a ser el conjunto de Saralegui. Tenemos el mejor precio para sus metales. Film Metal, 50 años de responsabilidad metal. Coblen 126, teléfono 2309-3839, WhatsApp 099-508-450, filmmetal.com. Por la tribuna de enfrente la está buscando ahora el equipo danubiano. Viene el centro, pasado la pelea Leyes, no puede Leyes. Aquí está, otra vez con el control de la pelota el conjunto danubiano. Centro de Monseglo, despeja de golpe de cabeza Lucas Hernández. Lucas Hernández que viene ahora, perdiéndola Damián García. La está ganando el equipo danubiano, va sacándola el Nacho Sosa. Sin falta, dice Sobrancheta. Por lo tanto, va sacándola Nacho Sosa. Nacho Sosa que va en primera, segunda velocidad. De corte falta Nacho Sosa. Tiro libre, dice el árbitro, que va a ser para Peñarol. Me quedan 30. Neumáticos Millán, 33 años trabajando
con las mejores marcas. Pirelli, Mita, Sieni, representantes de neumáticos Getter. Millán 3360, Carlos María Ramírez y Le Valleverre, son en Ruta 5 del Camino Fauquet. 33 años de neumáticos Millán. Va a venir la salida entonces para Peñarol por la tribuna de frente. El avance de Leo Fernández. Leo Fernández que avanza, viene Leo Fernández, centro muy pasado de Leo Fernández. Saque de arco que va a ser el guardameta Goicochea. Tiempo cumplido. Hasta los 94 hay fútbol en el campeón del siglo. Qué precio que tiene Lugo, mejor puesto de verduras de Montevideo, domingo, en Aburú, frente a la terminal Goes, pedidos al 099-424-478. Aquí la está buscando nuevamente el futbolista Babi, Babi que avanza, viene para Lucas Hernández para Babi, Babi que va con el balón. La pelea Babi, foul sobre el brasileño Babi, por lo tanto será nuevo tiro libre para Peñarol, me están quedando 3 minutos en el campeón del siglo. Pizza Gus, Pizza Chivito, tabla de fiambre, más el mejor casting artesanal y en la parrilla, Pizza Gus para su fiesta de eventos, 092-221-580-2481-1580. Esas gulas que gustan más. Aquí va a venir saliendo el futbolista número 15. Estamos hablando que Maxi Olivera va a rematar este tiro libre. Cerca está Leo Fernández. Si no cambia nada en la noche del campeón del siglo, va a ser triunfo carbonero. Va a venir el remate que va a ejecutar Leo Fernández. Le va a pegar a la pelota Fernández para el equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre. Busca lo que puede ser, como le mencionábamos recién. Peñarol, el segundo gol de la jornada. Franco González que se aproxima también para buscar lo que puede ser, porque no, este centro con los cuatro hombres que están dentro del área, entre ellos el brasileño Babi. Proceda, dice el árbitro del partido. Zaccarello ya se ha consumido el primer minuto y medio de los cuatro de tiempo de recuperación. Le va a pegar a la pelota finalmente el futbolista Fernández. Viene centro de Fernández, despeja Chevarne, de golpe de cabeza, vuelve a ganar Olivera, vértice del área, tribuna de frente, este que juega para Damián García. Qué elegancia la de Damián García, que manda el centro. Goicochea contiene la pelota, el arquero de Nubiano. Pizza Gus, Pizza Chivito, tabla de fiambre, más y mejor catering artesanal y la parrilla. Pizza Gus para su fiesta o evento, 092-221-580-2481-1580. Pizza Gus, las que gustan la más. La salida que va a ser rápidamente para el conjunto de Nubiano, y a falta sobre el futbolista Emiliano Ancheta. ¿Qué dice el árbitro del partido? Que esto va a ser nuevo tiro libre para el equipo de Danubio. En forma de centro le va a pegar Monseglio. Vamos a ver, va a rematar Monseglio la pelota para el equipo de la franja. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Le va a pegar Monseglio. Centro de Monseglio que va muy pasado hacia el segundo poste de Amores. La contiene el arquero, no se va. La pelota es lo que dice el árbitro y por eso va a ser finalmente del arquero de Nubiano. Panadería, roticería, confitería Marcela, más de 60 años en Avenida Libertador 1963. Los esperamos con la atención de siempre. Seguinos en Instagram, Panadería Marcela. Ya le dije, tengo que dejar de hacer más de dos cosas a la vez. Dígame, va, Martín. ¿Va a perder el pelo? ¿Qué quiere que le diga? Sí, yo estoy así. Le voy a decir que para mí el jugador ozonoterapia es el autor del gol, porque es lo único que marcó la diferencia en el partido. Después fue un partido, sobre todo en el segundo tiempo, muy chato. La verdad, o sea, totalmente. Estamos hablando de Sosa, el número 19 de Peñarol. Y aquí se viene con la pelota Franco González, se metió dentro del área, es el segundo. Franco González, la ley del ex que se cumple en la noche del campeón del siglo, jugada por el sector derecho que generó justamente el equipo dirigido por Aguirre. Franco González que se metió en el área, arrebató con un shot cruzado contra el poste derecho de Hugo Goicochea, que sacó casi todas, pero que no pudo con esta última para decretar que el partido está liquidado. Es 2-0 para Peñarol y Danubio. Totalmente liquidado el partido, pero además de estar totalmente liquidado el partido, acá es una unipersonal de El Cepillo González, que marca el gol y pide disculpas, cosa con la que obviamente no estoy de acuerdo, porque hoy juega para Peñarol. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Bueno, señores, está detenida las acciones aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Creo que se está revisando la jugada. La verdad no sé, Martín, no vi nada. Capaz que puede ser quizás el jugador de Danubio que estaba sentido antes de la jugada. No sé, es lo que puedo llegar a entender por lo cual esté detenido. Sí, yo no entiendo nada de por qué el fútbol está detenido. Realmente no vi nada anterior a esta jugada que termina en gol de Peñarol. Hay una protesta de Danubio, un jugador tirado. Sí, pero no sé si es un golpe, creo que no lo veo, pero bueno, lo están analizando en el VAR, es gol. Y la revisión
se la dejaron Dios sabe dónde. Va sacando otra vez el equipo danubiano. Va a terminar entonces el fútbol en el Estadio Campeón del Siglo. Analizaron, dijeron que no pasó nada y por lo tanto va sacando Damián García para Peñarol. Rebota en el marcador Fraquea. Nuevo lateral que hará el equipo carbonero, que no se va a producir porque Zaccarello dice en este momento que es el final del fútbol en el Estadio Campeón del Siglo. Ha ganado Peñarol esta noche por 12 tantos contra 0 ante el Danubio Fútbol Club. Un partido discreto para el equipo de Aguirre, que por lo menos se lleva los 3 puntos y mantiene la punta del campeonato, quizás como el rasgo más destacado de esta noche en el escenario del Estadio Campeón del Siglo. La victoria, como le dije recién, ha sido por 12 tantos contra 0 para el conjunto carbonero. ¿Por qué? Martín Cardoner ha ganado esta noche Peñarol. Por la superioridad, porque ha sido mejor equipo que Danubio y porque cuando profundizó, justamente, generó la diferencia. Panadería, roticería y confitería Marcela, más de 60 años en Avenida Libertador 1963, los esperamos con la atención de siempre. Seguinos en Instagram, Panadería Marcela. No busques más tu próximo usado en Palermo. Automóviles, estaba financiación propia y bancaria. Vas a aparecer en 992-8263 o seguinos en nuestras redes Palermo Automóviles. En instantes voy a estar nuevamente por la zona baja para ver qué es lo que pasó en este triunfo del equipo Mirasol. Voy comentándole que en la jornada de hoy ha quedado de la siguiente manera el panorama respecto a la tabla de posiciones con esta victoria de Peñarol. En el torneo de apertura, así está la cosa. 22 puntos para Peñarol, 20 para Progreso, 15 para Boston River, 14 para Defensor, 13 para Nacional. Guay, porque Nacional mañana puede quedar otra vez en zona más que interesante en la tabla de posiciones porque tiene un partido menos. Al igual que Defensor, recordemos que también el equipo violeta tiene un partido menos y por lo tanto, con los resultados anteriormente dichos, esto puede quedar con la situación de que quede, por ejemplo, Nacional con 16 y Defensor con 17 puntos, trepando a la tercera o cuarta posición respectivamente. Si tomamos en cuenta lo que es la situación más abajo, tiene a River, Racing y Cerro Largo con 11 puntos. Danubio tiene 8 puntos, Liverpool 7, Deportivo Maldonado 7, Cerro 7, Wanderer 5, Miramar 4 puntos, al igual que Fénix y Rampla Juniors. Así está el torneo de apertura de primera división en nuestro campeonato uruguayo. ¿Tenés empresa y querés triplicar tu venta ofreciendo envíos flex en el día? Somos los que estás buscando. Districad, seriedad, logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. Smart Drone, te reparamos celulares, notebook, drone o cualquier artículo electrónico que te esté fallando. General Flores 2830, seguinos smartdrone.uy. Smart Drone, soluciones al vuelo. Muy bien, señores, me voy a ir a ver si puedo ir con Luis Choca hacia la zona baja. A ver si puedo escucharlo a Luis a través de la señal. No sé, Luis, si te escucho por ahí, por favor, a través de la comunicación interna. Te esperamos un segundito. Dos, por favor, de Nico, y a ver si puedo retomar el contacto con Luis Choca. ¿Buscas un sofá para toda la vida? Vení a Tapecería Goldman y hacer realidad el living de tus sueños. 099-726-787. 099-726-787. Búscanos en Instagram, Tapecería Goldman. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a Macro y siempre es negocio Macro Mercado. Cuanto más compras, menos pagas. Bien, señores, estamos esperando lo que va a ser la reanudación de esta situación. A ver si tengo a Luis abajo, por favor. Lo escuchamos a Luis. Mauro Goicochea, el arquero de Danubio. ¿Preciso o no es el Danubio lo que vino a planificar hoy? No es la responsabilidad mayor, pero sí que incide un montón. En todo momento pasaron estas cosas, bueno. Pero yo creo que también el partido fue. Ellos jugaron bien también, así que nada. Pero bueno, sí, ni que hablar que es un. A la larga incide. Una jugada que está bastante lejos, pero que se puso molestia en todo el Danubio, que es la del Colo Romero, que le cobran falta, que termina con gol en un corner. No me acuerdo, la verdad esa jugada no me acuerdo de esa jugada. Mauro, hasta ahí la palabra de Mauro Goicochea, que se encontraba bastante molesto con respecto a lo que fue el arbitraje, en lo que cobró las pelotas divididas, como que el árbitro incidió a favor del equipo aurinegro. Muy bien, impecable entonces, Luis. Vamos cerrando el trabajo de relato entonces. Se quedan con el comentario de Martín Cardoné, el trabajo de todo el equipo aquí en el Estadio Campeón del Siglo. De mi parte, el reencuentro mañana con ustedes para lo que va a ser el partido entre los primeros equipos de Miramar y Nacional a las 8 de la noche. Buenas noches para todos, muchas gracias. Cuídense y hasta siempre.
Tapicería Colmar y Macromercado, todo el año es negocio, presentaron en Fútbol Club por 1330 AM el relato de la voz del gol de Uruguay, Rodrigo Díaz, en Fútbol Club. Con sabor. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado y vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K, menos en Macromercado, que siempre es negocio. El País presenta ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Jugá, divertite y aprendé sobre el funcionamiento del cuerpo humano armando un esqueleto de 1,30 m de altura con todos sus huesos y órganos. Una rigurosa obra desarrollada por profesionales en medicina y científicos internacionales. En cada entrega se incluyen las piezas para armar el esqueleto junto a un divertido fascículo que explica el funcionamiento de nuestro cuerpo. A partir del lunes 22 de abril a 320 pesos. Reservalo ahora y recibí el tomo 1 por solo 159 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Socios Club El País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega. Neumáticos 3A, calidad, precio y rendimiento. Importa y distribuye Ruedas El Gaucho. Presenta en Fútbol Club por 1330 AM el comentario de Martín Cardoner. Está finalizado el partido con victoria de Peñarol por 2-0. La victoria que le corresponde al equipo de Peñarol por absoluta y total justicia. Simplemente por haber sido claramente el equipo superior al otro. El equipo superior claramente, netamente a su rival en juego, pero también, además, en lo que tiene que ver con la capacidad individual de cada uno de sus futbolistas. A mí, en este partido, me gustó mucho más el primer tiempo del equipo de Peñarol que el segundo. Es más, me gustó en líneas generales como partido más el primer tiempo que el segundo, porque creo que allí se desarrollaron los mejores minutos de juego, los mejores minutos de fútbol entre Danubio y el equipo de Peñarol, donde claramente la superioridad de Peñarol en individualidad y en juego colectivo marcó la diferencia. Es cierto que Danubio también creo que perdió su propio peso cuando apareció el cambio que hasta ahora sigo sin entender de Tizón. Sacó a Tizón Saralegui y claro, puso a Monseglio, que fue absolutamente intrascendente e inoperante, y se quedó sin juego, se quedó sin elaboración. Se quedó sin ese futbolista, el único que había agarrado la bandera de atacar a Peñarol. Es cierto también que antes de que Peñarol marcara el segundo, aparecieron un par de centros que preocuparon. Aparecieron un par de centros que por lo menos pusieron
cierto grado de incertidumbre, porque de Amores anduvo saliendo bastante mal, porque los compañeros parece que no le tienen confianza, porque yo no puedo creer que en más de una oportunidad el arquero no haya gritado voy, mía, salgo, y sin embargo los jugadores de campo, los zagueros, los laterales, se tiraban para sacarla. Y eso muestra la falta de confianza en De Amores, que a mí personalmente me sorprende. Pero el juego demostró eso. En el segundo tiempo, Peñarol controló. Peñarol tuvo un cambio de arranque que es el ingreso de Ignacio Sosa, que a mí me parece fue un futbolista importante, interesante en el juego. Claro, le faltó un socio, porque por momentos Peñarol no tuvo el juego que tuvo en el primer tiempo. Ese juego que generaban Mayada y Cabrera, o el propio Ramírez y Cabrera, incluso como en el gol, Cabrera y Fernández, para después meter el centro atrás y la llegada de Diego Sosa para marcar el gol que marcaba la diferencia, que abría el marcador allá por los 34 minutos de aquel ya lejano primer tiempo. Pero lo cierto es que en ese segundo tiempo, Peñarol sin tener la misma intensidad, Peñarol por ahí sin tener la misma claridad o por lo menos la misma profundidad en la gestación del juego, logró ser el equipo que controlaba el partido, que tuvo el partido siempre bajo control. No parecía encontrarse, verse, aparecer el gol de Danubio por ningún lado. Mientras que sí parecía que podía aparecer, si se iluminaba alguien, el gol de Peñarol. Es más, hay un par de remates, uno de Silvera y el otro de El Cepillo González, que se van por arriba tras un rebote de un futbolista de Danubio. Aparece después también un remate de Leo Fernández, que hoy, sin llegar a ser el Leo Fernández de los 5 partidos del inicio de la apertura, estuvo más cerca de ese jugador, de ese futbolista participativo, importante, trascendente en el andamiaje ofensivo, sobre todo, de Peñarol. A mí me gustó mucho Cabrera. Me pareció que hoy fue un futbolista importante. Hubo buenos minutos en el primer tiempo, sobre todo, de Diego Sosa. Digo bien. Que además marcó el gol. Una buena trepada, una buena subida por el sector izquierdo de Olivera, que participó incluso del ataque de Peñarol. Y para mí un futbolista que siempre juega bien, que siempre rinde bien, que es García. Ese relojito de la mitad de la cancha que quizá hace ese trabajo que no es el más vistoso ni el más que genera el aplauso, pero sí es ese futbolista que corta en el momento justo, que reparte la pelota de buena manera, que a veces llega para rematar o que a veces llega para sumarse al ataque de Peñarol. O es ese futbolista que da el paso hacia atrás para hacer el primer pase o para salir elaborando, por ejemplo, con Ramírez, que también da el paso hacia atrás en más de una oportunidad. Ramírez es ese futbolista que desde las críticas o desde los enojos con los árbitros, o como en el caso de hoy, haciendo una falta absolutamente innecesaria en la mitad de la cancha, se gana una tarjeta amarilla que luego lo condiciona para que lo saque el técnico justamente en el entretiempo. Yo sigo insistiendo que la diferencia entre Peñarol y Danubio es amplia, es grande. Y no estoy hablando en el marcador porque fue solo 2-0. Porque sobre el final y ya en tiempo de descuento, en una unipersonal prácticamente, el Cepillo González marcó el segundo gol con un remate cruzado.
Ahora, la diferencia es en concepción de juego, en idea de juego, en dónde se paran en la cancha para jugar el partido y sobre todo en las características individuales de los futbolistas, que lo que logran es obviamente lograr la búsqueda del juego colectivo y sobre todo la profundidad. Peñarol es un equipo profundo. Vos podés tener la pelota, la tuvo Danubio por momentos. Vos podés tener un futbolista importante, lo tuvo Danubio en Tizón. Le faltó acompañamiento y le faltó además, cuando tuvo la pelota, dentro del área, tener una chance. ¿Cuál es la chance clara de gol de Danubio en este partido? No hay. Porque podemos tomar como chance clara un centro o un remate que pega en el palo. Pero es lo único elaborado por un equipo de Danubio que viene al campeón del siglo y que necesita sumar y que no suma y que no gana desde hace mucho tiempo y que la tabla se complica y que futbolísticamente demuestra poca cosa, bastante poca cosa. Yo qué sé, súmele a Lewis por momentos, súmele a Ancheta, que en el segundo tiempo no subió, pero en el primero sí, buscando los remates de lejos, que se fueron lejos además. Pero, por ejemplo, me faltó mucho de Papelito Fernández, que estuvo queriendo meterse en la conversación, pero nunca se metió definitivamente en la conversación. Entonces, cuando vos tenés en el lado de enfrente futbolistas, como el caso de Mayada, se viene como el caso conferencia, de Cabrera, Diego Aguirre. Diego Aguirre. Bien, perfecto. Allí está Luis Choca con la conferencia de Diego Aguirre. Vamos contigo, Luis. Bien, vamos a escuchar a Diego Aguirre ahora. Diego, por acá. Estamos en vivo para Carve Deportiva. Felicitaciones por el triunfo. Primero que nada, si esperaban a esta altura del campeonato estar con tantos puntos logrado, más allá que el progreso está cerca. Y segundo, hoy viste a Peñarol bastante superior a Danubio con respecto a otros rivales. Danubio, que es un equipo difícil. Bueno, buenas noches para todos. Nunca sabés los puntos que podés hacer, pero sí que tenemos un porcentaje de puntos ganados muy alto y eso está buenísimo. No solamente para este torneo de apertura, sino para una tabla anual que va a definir cosas a fin de año. Así que estoy conforme y contento con lo que está mostrando el equipo, con la forma de jugar, la actitud de los jugadores, la entrega, la forma como entrenan. Creo que venimos bien, pero queda mucho por delante. Ya tenemos un partido inmediato el día miércoles, después el fin de semana, después la Copa, así que hay que rápidamente dejar este partido atrás y ya meternos en el próximo. Diego, estamos en vivo para tuya y mía. Preguntarte, ¿qué tan importante es para vos que Leo Fernández muestre el nivel que mostró hoy, que quizás había bajado algo los partidos anteriores? ¿Y cómo has visto al Cepillo Franco González, que ha sido una de tus opciones más recurrentes viniendo desde el banco, sí, y que hoy te respondió incluso con un gol? Bueno, primero te voy a responder lo del Cepillo. Me alegré mucho que pudiera encontrar el gol. Es un jugador muy joven, un chiquilín que está trabajando bien, se está esforzando para sumar para el equipo y bueno, por ahí le faltaba algún gol que le diera una confianza y lo pudo hacer hoy, así que contento con lo que está mostrando. Y bueno, de Leo creo que ustedes vieron el nivel que tiene, la clase de jugador que es. Creo que no, de más está hablar de Leo, porque seguro que ustedes van a hablar muy bien. Buenas noches, Diego, por acá. Estamos en vivo para 13-0. Quería consultarte con el ingreso de Lucas Hernández. Armás una línea de tres. ¿Qué buscaste en ese momento de partido? Y bueno, porque Danubio puso muchos atacantes por dentro en el área y más allá que el partido estaba con cierto control,
aseguré un poco para no tener por ahí para defender un poco mejor todos los atacantes que había puesto Danubio, fue por eso. Diego, buenas noches, por acá estamos en vivo para Sport 890. Hoy comenzaba una seguidilla, un primer partido de cuatro que van a tener en 12 días. Conforme al equipo que hoy planteaste, ¿realmente pensaste en algún momento en hacer más variantes? Digo, habías adelantado algo, pero quizás hacer alguna para hoy. Y te llevo también al miércoles, si de repente pensaste en que hoy jugara más el equipo titular y hacer esa rotación el miércoles con Torque. Sí, hoy en todo momento pensaba, el fin de semana pasado rotamos prácticamente todo el equipo contra Deportivo Maldonado y el plan era jugar el partido de Copa y este con los mismos jugadores, y sí, es probable que hagamos algunas variantes contra Torque el día miércoles, así que esperemos que las cosas sigan por este camino. Diego, acá Luis Choca para Fútbol Club, estamos en vivo para Radio Fénix. Te quería preguntar, en el segundo tiempo se te vio más incómodo comparado al segundo tiempo. Estaba incómodo. El segundo tiempo se te vio más incómodo comparado al primer tiempo. Y si sabes la situación de Damián García, que se lo vio rengueando por bastantes momentos del partido. Bueno, Damián no me di cuenta. No, terminó el partido bien, yo creo. No. Debe haber sido algún golpe, la verdad que no lo sé. Sí que estaba preocupado y un poco nervioso el segundo tiempo, porque no encontrábamos el segundo gol. Y sabes cómo es el fútbol, si no los partidos no los matás, te pueden empatar y bueno, la verdad que perder dos puntos hoy hubiera sido muy muy negativo para nosotros, así que estaba nervioso, sí. Diego, por acá, buenas noches para 970 Universal. Te quiero preguntar cómo están los jugadores que venían recuperándose de lesiones. Están todos bien, por suerte, a la orden. De alta, Sequeira, Byron. ¿Y Gastón que salió de sentido? Gastón no salió de sentido. Gastón tuvo un golpe, pero Gastón, el cambio fue táctico. No, él podía haber seguido jugando. Buenas noches, Diego, para Fútbol de Peñarol en vivo. Vos decías, ¿no?, y lo dijiste en la semana, es importante también la Copa Uruguay. Más allá de lo que te habían preguntado anteriormente, la rotación, ¿vas a hacer una rotación mucho? Tengo cambios. Pero es que tengo que hacer una rotación. No es que no puedo no hacer una rotación. Si no, no vamos a rendir en ningún lado. Así que sí voy a hacer cambios y sí va a ser una oportunidad para algunos jugadores que no han tenido tanta posibilidad, pero no es que no le dé importancia a la Copa Uruguay, le doy mucha importancia, queremos pasar, queremos llegar a la final, pero para eso, justamente para estar en un buen nivel competitivo, tenemos que hacer cambios. Diego, para Super Fútbol por Cristal, estamos en vivo. Tenés el plantel ya armado, repetís banco de suplentes, repetís jugadores. ¿A qué se debe a que tengan tan pocos minutos en el caso de José Neris o Speedy González, que son los dos jugadores que aparecen un poco más relegados en el plantel? Y bueno, es como todo, ¿no? Cuando tenés jugadores que están en muy buen nivel, es difícil sacar a Javier Cabrera, sacar a Darias, o sacar a Maxi Silvera, a Leo Fernández, que están muy bien. Entonces, me encantaría poder darles más minutos, de verdad, porque están trabajando bien. Pero cuando tenés un plantel por ahí numeroso, algunos jugadores que están un poco relegados. No es algo bueno, no me gusta, que ojalá pudieran jugar todos, pero hoy es lo que está pasando. Diego, estamos en vivo para Radio Oriental Fútbol al Máximo. Te quería consultar el análisis en caliente que puedes hacer de este partido. ¿Por qué les costó tanto poder cerrarlo con ese segundo gol? Y bueno, es lo que nos queda en el debe, que generamos situaciones. Me decían que generamos, los datos me dieron recién, nueve situaciones de gol contra una. O sea, fuimos superiores y no pudimos hacer el segundo gol antes, que nos hubiera permitido otra tranquilidad. Creo que ahí no tuvimos precisos o no pudimos marcarlo. De todas maneras, es importante generar las situaciones. Los goles, el otro día hicimos cinco. Hoy capaz que podíamos haber hecho alguno más, pero a veces entra y a veces no. Diego, el miércoles hay posibilidad de que juegue Randall Rodríguez, ¿o eso todavía no está definido? Bueno, voy a hacer algunas variantes, no es un tema que te voy a responder hoy. Sí. Diego, un concepto de Mateus Babi, a ver, más que nada desde
cómo hablan con él en el día a día, cómo lo van llevando. De repente entra en un partido, lo ves enchufado y de repente le cuesta un poquito más en algunos. No, ¿cómo pero, van hablando de eso? Pero mira, Babi está cada vez mejor. Le costó un poquito la adaptación. Venía de otro fútbol, de otra. Es difícil también adaptarse a nuestra forma de jugar y de competir. Ya se dio cuenta, ya sabe, ya lo vivió. Está bien. Y es un muy buen jugador que ustedes lo van a ver. Van a llegar los goles de él y rendimientos buenos. Así que está cada vez mejor y contamos con él. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra de Diego Aguirre. Bien, perfecto. Entonces allí finalizaba la palabra, la conferencia de Diego Aguirre. Se sacan algunas conclusiones importantes. El técnico está conforme con el rendimiento, obviamente está conforme con el resultado. Entiende que tiene que hacer variantes para el próximo partido, que es el partido de Copa Uruguay. Las va a hacer, necesita rotar, entiende el técnico, para que todos los futbolistas puedan llegar en óptimas condiciones a cada una de las competiciones. Dijo el técnico que hay futbolistas que tienen pocos minutos y que están en pocas situaciones porque es difícil sacar a jugadores que están muy bien, como es el caso de Cabrera, como es el caso de Darias, dijo. Y entonces me parece que lo importante es destacar que estos, los 11 de hoy, más los suplentes de hoy, son los hombres de Aguirre, son los jugadores con los que Aguirre va a afrontar el resto del año. Y no está mal, porque es su elección, porque es su selección, porque estos son los que aparentemente mejor lo interpretan y mejor lo representan adentro de la cancha. Para mi gusto, hoy Peñarol tuvo un muy buen primer tiempo, con buen desarrollo de juego, con una sociedad interesante por derecha. El otro día la sociedad interesante había estado por izquierda, hoy está por derecha. Esa sociedad interesante por derecha hoy es la de Mayada con Cabrera. Se sumó Fernández. Yo comparto con Aguirre que Fernández hoy tuvo de los mejores minutos, lo decíamos hace un rato, desde aquellos primeros 5 partidos de Peñarol, donde después había tenido un bajón en el Clásico, en el partido contra Rosario Central, en el partido también aquí en el campeonato uruguayo de la fecha anterior. Ahora bien, este Peñarol sigue enfrentándose a rivales que no lo atacan. ¿Cuándo lo atacó Danubio? ¿Cuándo le fue por arriba a Danubio? Le ganó. Porque las pocas veces que Danubio llegó, logró el hecho de ganarle por arriba a Peñarol. Y al ganarle por arriba a Peñarol, genera esa duda. ¿Qué pasa con Peñarol por el juego aéreo? A mí me gusta mucho el trabajo de Méndez como zaguero. Creo que nadie lo tenía y, sin embargo, anda muy bien. Hoy me gustó mucho el trabajo también de Rodríguez en la saga de Peñarol, en el fondo de Peñarol. No lo vi tan decisivo Olivera, más allá de que subió y por momentos, sobre todo cuando Diego Sosa se cortaba hacia adentro, él era el que pasaba, y ahí me parece que estuvo lo más importante de un Peñarol. Que gana 2-0, que gana bien 2-0. Para mí el 1-0 iba a quedar corto, más allá de que en el segundo tiempo Peñarol bajó su intensidad, bajó su juego y no fue un equipo tan importante o tan, ¿cómo diría?, tan incisivo como por momentos había sido en el primer tiempo. Sumo a Laura Acosta para que me cuente, para que haga su análisis de lo que dejó este 2-0 de El Carbonero ante Danubio. Laura. Partido que termina resolviendo con al final con ese gol que le da el respiro al equipo de Peñarol.
pero que en líneas generales y en los 90 minutos mereció ganar, por lo que decía Martín, y yo observaba en las estadísticas y las chances de gol, las chances directas de gol para Danubio fueron una sola, en un tiro libre allí en el segundo tiempo que quizás se entreveró de amores, pasó lo que decían, que capaz que la falta de comunicación con los zagueros y que casi se les termina metiendo adentro. Esa fue la chance de gol. Por el otro lado, Peñarol, que tuvo 9 chances de gol, yo creo que hay varias que generalmente, como lo decía Aguirre también en la conferencia, a veces entran, como pasó el otro día, a veces no. Y hoy fue uno de esos casos y que generalmente te terminan pasando facturas y después el partido se te complica, porque fueron chances muy claras en el caso de la gran jugada que tiene en el segundo tiempo sobre el arco de la Welfi Leo Fernández, que se saca hombres de arriba, que está en el área chica, que dobla para un lado para el otro y termina dejándole la pelota a Maxi Silvera, que la lleva por arriba. Lo mismo que pasa con ese tiro de larga distancia de Damián Suárez. Damián Suárez, ¿no? García. Damián García, que hubiera consolidado una gran actuación como tiene siempre el jugador de Peñarol, que siempre, obviamente, con un gol se termina como cerrando una noche perfecta en el caso de algunos jugadores que no generalmente no llegan al gol con facilidad. Te iba a preguntar, Laura, ¿compartís conmigo que Damián García, de los campeones del mundo, es el futbolista que ha tenido mejor rendimiento desde que volvieron con la Copa? En cuanto a la continuidad en un equipo y al rendimiento parejo del futbolista en ese equipo? Bueno, sí, porque es el que con más allá de no estar cuando la lesión, después cuando está sano, yo creo que lo utiliza siempre Peñarol, que continúa estando en Peñarol y que no ha cambiado y que tiene un rendimiento de menos a más, porque ha empezado como a ganarse su lugar, como a conseguir socios en la mitad de la cancha con los nuevos jugadores que hay en este plantel de Peñarol. Y creo que sí, hay destellos del jugador de defensor, que me estoy queriendo recordar el nombre. Duarte. Ese mismo, Anderson, que para mí es un gran jugador y que ha tenido también chances que de repente las malogra, pero que sí tiene una incidencia en el juego interesante para darle algo de juego a Defensor Sporting, asociándose con otros de sus compañeros. Pero la realidad es que sí, es este, bueno, porque Franco González, que cuando lo ha ingresado ha estado bien también, no tiene una continuidad, esa es la realidad. Pero yo creo que es... a ver, y lo que decía Martini es verdad, no le terminan colocando pelotas complicadas en el área, otro equipo que no le genera chances. Bueno, pero ya vamos en la fecha 8 de este torneo Apertura, sigue primero Peñarol, sigue confirmando los partidos porque de repente juega bien, juega mal, juega peor, pero no pierde. Y en el medio tenemos el Clásico, en el medio tenemos Copa Libertadores, e incluso me incluyo con Rosario Central, que solamente le pegó el arco en una oportunidad y hizo el gol que le dio la victoria. Entonces, más allá de no tener una defensa, que quizás es lo que más preocupa, tampoco tiene un mal juego en general, en el sentido de poder rechazar pelotas, de poder retener pelotas, porque, a ver, ya pasaron varios equipos y de distintos estilos, de distintas categorías. Y bueno, y Peñarol sigue confirmando eso. Sí, a mí el que más me preocupó fue Rosario Central. Porque frente a un equipo que mostró que no es de los equipos más importantes o que mejor juegan del fútbol argentino, con un equipo que a los 20 minutos te estaba demostrando que no te estaba atacando y que no te estaba generando nada, Peñarol esperó a los últimos 20 minutos del final del segundo tiempo para atacarlo. Y creo que ahí estuvo el principal pecado y ha sido, creo, el peor partido que ha jugado Peñarol, incluido el Clásico. Creo que ni siquiera en el Clásico jugó tan mal Peñarol como ese día frente a Rosario Central por Copa Libertadores. Sí. Después, lo otro que voy a decir, no sé si lo dije en otra ocasión, pero sí lo digo y espero que se dé cuenta Aguirre o que en algún momento se dé cuenta alguien, porque a mí me parece que no le ayuda para nada la cinta de capitán a Gastón Ramírez. Está todo bien.
pero que es un jugador del club, que es un jugador distinto, que es una calidad impresionante la que tiene, que ha tenido trayectoria internacional, perfecto. Pero hay muchos jugadores a los que no le calza bien la cinta de capitán porque se tienen que preocupar por otras cosas y no por su despliegue, no por su rendimiento y no por jugar bien a la pelota. Se tienen que empezar a dedicar a quejarse con el árbitro, a criticar al rival, a pelear por sus compañeros y todo eso lo desenfoca. Sí, yo creo que no lo ayuda en nada. En nada, estoy totalmente de acuerdo. Lo que creo es que, a pesar de ser el capitán, no debería pelear tanto. No debería discutir tanto con los árbitros. Porque no tiene dotes de capitán, no tiene el oficio de capitán, claro. Que sí lo puede llegar a tener por su forma de ser. Aguerre, más allá de que es un jugador muy, muy efervescente, que lo puede llegar a tener Lucas Hernández. Pero Gastón Ramírez, cuando va a la pelea, al choque, lo hace mal. Porque, claro. Porque explota de la nada. Hoy el FAU que hace en la mitad de la cancha, que le cuesta la amarilla, es un FAU absolutamente innecesario. Porque es un futbolista de Danubio que está corriendo lateralmente y no hacia el arco. Y él corta con el cuerpo, lo saca. Yo, ¿sabés a quién le daría el capitanato de Peñarol? Por todo lo que venimos hablando, a García. Yo se lo daría. Bueno, yo creo que ahí le estamos metiendo una presión grande porque recordá que es un juvenil, es un jugador que más allá de, a ver, si fuera un equipo joven, el de Peñarol, o por ejemplo en el próximo partido que seguramente el miércoles coloque con muchos cambios, como ya dijo Aguirre en la conferencia, ahí puede ser, pero en un partido en el que tenés a Lucas Hernández, a Javier Méndez, a Gastón Ramírez y a varios más, a Camilo Mayada. Yo creo que Damián García... Sí, pero a Lucas Hernández lo tenés entrando en el segundo tiempo. Bueno, incluso Lucas Hernández cuando ha estado jugando de titular es el capitán. Claro, pero me parece que también el hecho de elegir un capitán tiene muchas cosas y yo creo que comparto contigo, no es la característica de Gastón Ramírez el ser capitán de este Peñarol, porque me parece que lo complica y lo hace ir hacia un terreno en el que pierde, sobre todo, la capacidad de ser un futbolista más importante en la elaboración del juego. Sí, exactamente. Es más, pondría de pronto a Javier Méndez o a Cabrera, si querés, a Cabrera, que capaz que tiene seguramente otro oficio en cuanto a la protesta. Pero la realidad es que gana bien Peñarol, que la diferencia quizás se ajusta porque hay muchos goles cerrados, así que la diferencia se termina ajustando, y que muy pálido, como lo habíamos dicho en la previa, pero que no lo termina confirmando el equipo de Mario Saralegui con en cuanto al rendimiento que observamos hoy en el Estadio Campeón del Siglo. La realidad es que Peñarol vuelve a ganar, Peñarol vuelve a seguir primero en la tabla de posiciones, y que mañana veremos qué es lo que termina pasando con los dos partidos que quedan de esta fecha número 8. Y además, novedades, me imagino yo, con lo que pasó en esa gran gresca, gran problema, gran... Hermoso. Que el Francini, no sé qué está pasando adentro del Francini, que se está convirtiendo en una lucha libre. Pero todo el tiempo, siempre sí. Pasa algo, siempre pero, pasa pero algo. Pero hace mucho tiempo, que es una cancha, es una de las canchas que tenía menos problemas de fútbol uruguayo, sí, ¿no? Sí, sí. Era la que menos problemas seguramente tenía. La alegría va por barrios. Bueno, le tocó al Francini. Hablando de Francini, mañana nosotros tenemos que ir al Francini. A las 8 de la noche para lo que será el partido entre Miramar como local allí y Nacional, que, como vos bien decías, de ganar quedará en una posición interesante, ahí expectante, viendo qué pasa con los punteros de este campeonato. Nosotros, si te parece, Laura, le ponemos punto final a esta emisión por Ganímedes FM y por las plataformas de Fútbol Club, por supuesto invitándolos para que mañana también nos sigan a través de Ganímedes a las 8 de la noche. Estaremos también en Radio Fénix con el partido entre Miramar y Nacional para lo que será el cierre de esta fecha, que ya tuvo la victoria de Peñarol, que ya tuvo la victoria de Progreso y que mantiene a el equipo de Diego Aguirre como puntero del campeonato Apertura. Han sido ustedes más que amables en nombre de todo el equipo de Fútbol Club que hoy ha trabajado. Les agradecemos mucho la compañía, el oído, y nos volvemos a encontrar mañana a las 20 horas para el cierre de la fecha. Chau, gracias, que tengan un buen domingo. Neumáticos 3A, la más silenciosa del mercado. Importa Ruedas El Gaucho. Presentó en Fútbol Club por 13:30 AM el comentario de Martín Cardoner.